a todos mis hermanos en la vida de los santos, sean bienvenidos nuevamente. Eh, mi nombre es Francisco Delgado y estamos listos para una nueva transmisión. <laughs> una nueva transmisión. Eh, ¿Por qué me voy del canal? ¿Por qué me voy del canal? Bueno, algunos ya lo saben y otros no, así es que bueno, decidí informárselos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> Amén. Pues buenos días, eh, sean bienvenidos a la, una de las últimas transmisiones de la vida de los santos, eh, por lo menos por un tiempo. Eh, gracias a los que ya van llegando, gracias a Evita, gracias, Dios te bendiga. Ahorita leemos un poquito los comentarios del chat. Y eh, pues básicamente les quería decir que me voy, efectivamente me voy del canal, de este canal y de los demás canales, de todos los canales, que son cuatro. Nos vamos por una temporada y no muy larga. Alguien dijo que cuánto iba a durar mi año sabático. No, no es un año sabático, <laughs> no, no es para tanto. <laughs> eh, me voy por lo menos un par de semanas. Eh, ando muy cansado, eh, algo enfermo también. Y tengo que hacer algunas cuestiones con mi salud. Por un lado. Y cargar baterías, dice Teresa. Sí, a cargar baterías también. Y traté de concluir hasta donde se pudo. Cerrar los ciclos hasta donde se pudo. Ahorita, hace una hora, terminamos con la serie de Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Allá en la Biblia es católica. Y aquí en el canal. Y, Hoy se hace esta transmisión, mañana no hay nada, pasado mañana está la vida de San Antonio Abad. Y ahorita la voy a programar. El lunes, el lunes hacemos la última transmisión ya. Con San Juan Clímaco y la escalera espiritual. A ver, si se oye, sí, 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 sí <coughs> oye. Entonces me voy a retirar por lo menos un, perdón, un par de semanas. Solo, no es mucho, no es mucho tampoco. Eh, es que. Me guste no estar haciendo nada. De hecho, no puedo estar sin hacer algo. Vamos a seguir haciendo algunos videitos cortitos, breves, algunos eh, shorts o videos de menos de un minuto para que los tengan aquí durante este tiempo. Pero sí, me quería informarles que me voy a retirar. Ya no va a haber transmisiones. Eso sí, no va a haber para nada ninguna transmisión. Eso quizá puede ser hasta... No lo sé, quizá más de un mes lo que dure. No lo sé, todavía no... Depende de cómo me sienta y cómo salgan las cosas. Vamos a regresar muy, muy pronto. Bueno, básicamente eso era todo lo que les quería decir. Entonces también agradecerles todo el apoyo, eh, toda la gente, cómo ha crecido el canal. Me encanta. Estoy muy, muy contento, aunque algún tiempo hace, ¿qué sería? Unos tres meses les decía, cómo me gustaría que el canal ya no creciera. <laughs> Pero es justo en esta etapa, estos tres meses, donde ha crecido mucho el canal. Así es que perdónenme si ya no van a ver aquí transmisiones y regresando continuamos con San Juan Clímaco, que es la serie que más me interesa junto con eh, la historia de la salvación, pero eso sí, ya con muchas ganas, con las pilas renovadas y sobre todo con mucha oración. Yo quisiera dedicar este tiempo a la oración. Alguien me dijo que me fuera a la playa por ahí. <laughs> y él me estaba diciendo... Me sobraron invitaciones, gracias, yo se los agradezco de todo corazón a, a Perú, a Estados Unidos, aquí en México a Monterrey, a, a Vallarta, a, a dónde más, a Puebla de Los Ángeles, al DF, pero no, de hecho me voy a encerrar más de lo encerrado que ya estoy porque me hace falta, me hace falta oración, desconfesaba ayer algo que es, me da pena, pero es realidad, ya no disfruto mucho el rezo del rosario, algo está mal en mí. Y eso lo reconozco cuando eso me empieza a pasar. Entonces tengo que hacer un alto. Tengo que hacer, ahora sí que un retiro. Retiro. De hecho, vamos a hacer un retiro aquí en la comunidad, si Dios lo permite. Entonces voy a hacer un retiro para mí y también para otros. Para descansar, para parar allá en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Versículos 30 por ahí, eh, Jesús les dice a los apóstoles que los había mandado a predicar de dos en dos, les dice, vengan porque vengan a un lugar apartado para que puedan descansar. También ayer o antier meditábamos con Jesús que llega muy cansado a Samaria, Samaria, y se sienta en un pozo porque tiene que descansar. Entonces, en ese sentido, vengo meditando desde hace por lo menos una semana que yo necesito descansar un poquito. Eh, alguien me dijo una vez, es que las cosas de Dios no cansan. Eh, pues a mí sí me cansan. <laughs> a lo mejor soy muy malo. <laughs> a lo mejor tengo una influencia del maligno porque a mí sí me cansan a veces. Después de cinco o seis meses ya, ando, ya se me olvidan mucho las cosas. Ya no puedo eh, coordinar en mi mente todo lo que quiero hacer, etcétera. Entonces, por eso creo que ya necesito un pequeño retiro. Les digo, por lo menos van a ser dos semanas, puede que sea un poquito más, no lo sé, donde me la voy a pasar encerrado. No voy a salir. Si Dios lo permite, bueno, ya regresaremos. Bueno. Voy a leer algunos comentarios. Si tienen alguna pregunta, duda, esta sería la transmisión, la última, donde vamos a contestar. De hecho, ahorita me dio mucha tristeza porque allá en la Biblia es católica. No contesté y hubo muchas preguntas. Y no las contesté porque me tuve que venir para acá para hacer esta transmisión. Si es que vamos a ver si, si, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Eh, de una vez las hacemos Y si yo puedo, se las contesto. Si no, bueno, se la... Pediremos la respuesta al Señor el día que lleguemos allá al cielo. Evita, gracias Evita, de veras, de todo corazón. Muchas gracias Evita y sobre todo por todo lo, lo que hace ella aquí. Eh, me apoya mucho. Los moderadores que hay en diferentes canales eh, me apoyan mucho habitualmente. Gracias Evita, dice gracias por todo el esfuerzo que pones en cada transmisión. Pues lo hago con mucho gusto. Eh, lo hago con mucho gusto, mucha alegría. Me, me siento muy bien haciéndolo, aunque a veces no es tan fácil, pero... Me siento muy bien. Dice Cristero. Eh, gracias, Cristero. Gracias por el apoyo. Que Dios te bendiga, hermano Francisco. Aquí te esperamos con más fuerza y sabiduría. Medita todo lo que tengas que meditar y mucha oración. Que yo también seguiré haciendo oración por ti. Bendito sea Dios. Mis mejores momentos. Mis mejores deseos. Gracias, Cristero. Qué bueno que dices eso. Ojalá. Y se acuerden de vez en cuando de mí. <laughs> y hagan oración ahí. Cuando hagan oración, acuérdense de mí. Ahí. Entréguenme a Dios. <laughs> Díganme que se porte bien este muchacho. Bueno, ni tan muchacho. <laughs> bueno, gracias, Cristero. Bueno, vamos a leer comentarios. Dice Evita: Buenas tardes, mi querido Francisco. Aquí estoy de nuevo. Cuenta con mi apoyo en todo lo que necesites. Dios te bendiga siempre y nuestra Madre Santísima te proteja junto a tu familia. Gracias, Evita. Gracias y muchas gracias de veras por el apoyo que, no, que me das, Sandra Forever. Gracias, hermano. Pero usted dijo que solo era, solo era para algo que necesita, espero, y no sea. Que nos quiera dejar eh, no 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 de hecho ya si sí he sido tentado muchas veces a irme y ya abandonar todo y dije ya vámonos ya, ya no me cansé pero no 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 si dios no lo quiere vamos a seguir cuando dios diga sabes que ya párale pues le vamos a parar si dios nos hace lo suficientemente humildes ya lo comentábamos esto allá en la escalera espiritual si un día el señor me pide todo pues mira, como dijo Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y el único indispensable aquí es Dios, yo no soy indispensable. Yo hoy estoy, mañana no estoy, yo no soy indispensable. Yo soy un mero accidente. Hoy me está usando a mí Dios, un poquito por lo menos. Mañana Dios dice, ya se acabó y pues se acabó. <laughs> se acabó. Sí, tampoco hay que aferrarse mucho a estas cosas porque solo Dios sabe. Gracias, Sandra, y gracias por el apoyo. <coughs> Ber Belsi, Esparza, Albarracín, Camargo, buenos días de corazón. Te deseo un excelente descanso. Que la Santísima Trinidad y la Virgen María te acompañen. Descansa y disfruta del silencio que tanto nos hace falta. Necesito, por lo menos, tomarme unos, no sé, cinco días de silencio, pero silencio de de veras. Aunque sea por separado, no sé cómo lo voy a hacer. Desconectarme de internet. Necesito desconectarme de internet de redes sociales pero en general de todo internet a ver cómo le hago a ver si dios me lo permite sí, y es algo que les recomiendo mucho también eh, gracias a belsi sí. mm, maría wens buenos y bendecidos días hermano que dios te bendiga no francisco me siento feliz por ti de que tomes un merecidísimo descanso muchas gracias por todo no gracias a ti gracias a todos ustedes de veras gracias a todos y sobre todo eh, que comprenden <laughs> que, que pues sí sí a veces sí se necesita eh, de hecho ustedes han notado que ya no hace frío hace mucho calor pero yo sigo yo, bueno, más bien yo volví a, a toser mucho Eso también es síntoma de que algo no está del todo bien conmigo entonces bueno eh, gracias a José Luis Aybar gracias Dios te bendiga eh, muchas muchas gracias por el apoyo eh, Dios te lo multiplique y te dé más <coughs> Vamos con María Wenz, ya SMSG, ¿ya lo leí? No, SMSG no la leí, ah, es que me pasé. Dice SMSG, buen día hermano Francisco, bendiciones, esperando la noticia, pidiendo a Dios que no sea algo desagradable. Pues no, creo que no, <laughs> eh, no es desagradable. Es bueno, creo que es bueno. Dice María Wenz, en tu ausencia escucharé de nuevo el apocalipsis para no extrañar. Mi linda familia de la vida de los santos. Bueno, pues si sí, sí pueden, eh, hay muchas, ahora sí que hay muchas series aquí que pueden volver a escuchar. Mm, ayer estaba escuchando La imitación de Cristo. Yo creo que estoy muy, eh, digamos, eh, estoy pensando mucho si esa va a ser la próxima serie larga que vamos a hacer en este canal. Eh, la imitación de Cristo, hermosísimo libro. <coughs> Y sí, pueden, hay muchas cosas que se pueden ver en este canal y en otros, ¿eh? no, no necesariamente tiene que ser en este canal. Pero sí, lo, lo importante es que Dios nos ha dado tiempo, tiempo para alcanzar la salvación. Y busquemos a toda costa no desperdiciar ese tiempo, porque de eso le vamos a dar cuenta a Dios. Busquemos no llenar nuestra mente con porquerías, simplemente porque teníamos mucho tiempo. El demonio se regodea cuando una con una persona que no tiene nada que hacer. Entonces busquemos hacer el bien y no el mal. Busquemos que entre en nuestra cabeza cosas buenas y no malas. Eso es muy, muy importante. Sí. aparte no es mucho, son 15 días, tres semanas a lo mucho un mes. No creo imposible que dure un mes, pero bueno, ya Dios dirá. <coughs> dice martita y feliz y bendecido día dios te bendiga martita teresa pero no debemos de ser egoístas pero no debemos de ser egoístas nunca debemos de ser egoístas siempre hay que buscar ayudar al prójimo siempre siempre sí eh, no entiendo por qué lo dijo teresa <laughs> eh. Bueno, Margarita Mago, bendecido día, hermano Francisco. Dios te bendiga, Margarita. Arturo Morales, hola Arturo, Dios te bendiga. Graciela Gaitán, buenos días, hermano Francisco, Dios lo bendiga. Eh, por cierto, quiero contestar algunos correos <laughs> que veo a Graciela aquí. Ahora que, que me retiro, ahí sí voy a tener tiempo de, de contestar. Alina Luna, borró su mensaje. Alex Cabreta, hola, bendiciones, Dios te bendiga, Alex. Rosita R., tú decides, tú decides. Francisco, eh, sí, sí. Aunque este, en este caso siento que más que yo, vamos a decir, mi cuerpo es el que me está pidiendo que ya le pare tantito. Y mi cabeza también, porque ya, ya me estaba haciendo bolas. Como decimos por acá ya me estaba haciendo bolas. Eh, Adelina ¿algunas? sí, hermano, algunos ya lo sabemos. Sí, no, si sí son muy perspicaces. <laughs> Dije dos o tres cositas y ya sabían que ya me iba. Y eh, bueno, eh, gracias a. A ver, déjenme marcar aquí 1205. Gracias a Alberto López, gracias, Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias por el apoyo. La Biblia Mateo 9, 37, 38 Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. De hecho, ahorita hablábamos mucho de eso allá en la Biblia Católica, en la conclusión de la serie sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios quiere eso? ¿Quiere el fruto? El fruto, el... Y la mía también nos habla de eso, del fruto, de la cosecha. <coughs> y es curioso porque precisamente si, si me retiro, es porque me gustaría, con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes, eh, sacar muchas cosas que tengo metidas, muchos proyectos, eh, series, eh, ideas, pero creo que debo parar. No quiero parar, pero creo que debo parar. Pero gracias, gracias a Alberto López, Dios te bendiga y muchas, muchas gracias por el apoyo. Eh, Gabriela Huerta, gracias, gracias Gabriela, Dios te bendiga. Y dice gracias, hermano Francisco, que el Espíritu Santo te acompañe en esta meditación. Jesús se aisló por 40 días en oración por ti y los tuyos. Eh, sí, efectivamente fueron 40 días eh, reflexionando, meditando. Jesús, que conocía perfectamente la palabra de Dios. La diferencia es que yo sí voy a comer mucho. Bueno, no es cierto, no voy a comer mucho. Otro de los objetivos es volver a hacer ejercicio, que dejé de hacerlo. Entonces me hace falta porque luego el cansancio viene más rápido cuando uno no hace ejercicio. Incluso aquí sentado se puede cansar uno mucho. Dice Adelina Luna, sí hermano, algunos ya sabemos. J. Jaramillo, ¿por qué? Pues básicamente por salud. Básicamente por salud, por cansancio. Por eso, José. Dios te bendiga, García Guetán. ¿Por qué te vas, hermano? Bueno, ya, ya dijimos por qué. Edwin Rodríguez, saludos, hermano, desde Canadá. Saludos hasta Canadá. Dios te bendiga, Edwin. Teresa Webb. Recargar baterías. Pues sí, yo creo que andan muy bajas. Andan con un 5%, yo creo. Poco a poco, ahí van a ir subiendo. Norma Parra, Dios te bendiga, Norma. Eh, Elvia Guerrero, no, no nos abandone. No, yo no... Iba a decir, yo no abandono a nadie. Pero lo importante no es si yo abandono a alguien o no, eso no es importante. Lo importante es que no abandonemos a Dios. Aquí yo no soy importante, eso que nos quede claro, yo no soy importante. El importante es el de arriba. El importante es el de arriba. Gracias Elvia, Dios te bendiga. María del Talpa. Dios te acompañe en todo momento. Gracias, María. María Clara Benítez, vamos a estar orando por usted, hermano. Tiene un hermoso ministerio. Gracias. Y que me gusta mucho lo que hago, la verdad que sí, me gusta mucho. Eh, me encanta lo que hago, estoy muy contento, muy feliz de que Dios me haya sacado de donde me sacó para ponerme aquí. Estoy muy, muy contento. ¿Sí? A pesar de que por X o Y son circunstancias de mi psique, sí de mi mente, eh, a mí me cuesta eh, dialogar con la gente, pues miren, aquí me siento muy bien. Me puso en un lugar que me gusta mucho. Pero también hay que, hay que pararle un ratito. Un ratito nada más. <laughs> gracias María y gracias por su oración. Telmira Ropero, gracias. Dios te acompaña, hermano Francisco. No vas nos va a hacer mucha falta. No, 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 no digan eso. No, no, el, el importante es el de arriba. Aparte aquí se crean los videos. Son casi, yo creo que, calculo que unas 100 vidas de santos. No sé si ya vieron las 100. <laughs> si no, bueno, es buena oportunidad para verlas. Eh, vale mucho la pena conocer la vida de los santos. Este bendiga, J A Bendiciones, hermano, cuídese. Eh, pues que Dios me cuide. <laughs> Yo soy malo para cuidarme, la verdad. Eh, pero gracias. <laughs> gracias a J.A. dice Valentina Jiménez, pues hay que cuidarse, hermano Francisco, y esperamos verte pronto. Eh, muy pronto, muy pronto, si Dios lo permite, si Dios así lo quiere. Luis Hernández, eh, buenos días, hermano Francisco, Dios, fortalezca su vida y su salud. Cuídese mucho, saludos, pues Dios nos dé fuerza, ánimo, entusiasmo, nos llene de Espíritu Santo. Eh, regresar a la oración, regresar con más fuerza a la palabra de Dios, también les decía, quiero meditar la palabra de Dios, más para mí que para los demás. Eso también es algo que dejé de hacer hace un tiempo, y no es bueno eso, eso no es bueno. Eh, bueno, es, es bueno en el sentido de que eh, los demás reciben la palabra de Dios. Pero como dice San Pablo, hay que cuidar la salvación con temor y condenado. Y <laughs> eso también yo lo pienso. Eh, entonces, bueno, que Dios nos, nos ayude. A ver, ahí se paró tantito la, el video. Ya regresó. Bendito sea Dios, ya regresó el video. Eh, dice... Mmm, ¿Dónde voy? <coughs> Sonia Beatriz Mureles. Murales, perdón. Que te recuperes pronto, hermano Francisco, mientras revisas tus valiosos videos, ya que me tengo que poner al día. Pues hay mucho, hay mucho material. San Juan Clima con nada más son 17. 17 videos. Allá en, en Coinonia, Perdón, en Coinonia, Bueno, que también está Coinonía. También hay series, ahí tenemos series. Tenemos unas tres series. En la Biblia es católica tenemos unas seis o siete o ocho series muy interesantes está la historia de la salvación por ejemplo al que se quiera acercar a la Biblia por primera vez le, eh, le va a encantar la historia de la salvación pero bueno a lo mejor mientras estoy descansando me hago un video sobre las series que tenemos aquí en estos canales que ustedes pueden ver a ver cuál les gusta no cuál les gusta <coughs> bueno vámonos con Mm. J. Jaramillo, saludos y bendiciones desde Corpus Christi. Por cierto, viene Corpus Christi. No falta mucho ya para Corpus Christi. Texas, hermano, si sí, hay que descansar un poco, viva México, San Antonio, Abad, uno de mis favoritos. Yo pensé que ibas a decir San Antonio, Texas. <laughs> Dije, pues está cerquita de Corpus Christi, pero San Antonio, Abad, sí, sí, sí. Y viene otro San Antonio. San Antonio de Padua el día 13 de este mes, una vida extraordinaria, muchos milagros, mucha, mucha santidad y algo también interesante, mucha tentación. Sí, él sufría de la tentación de la carne, eh, por eso me gusta mucho su biografía. Pero gran, gran santo, ¿eh? él quiso en cierta manera imitar a San Francisco de Asís, él lo conoció personalmente, con la diferencia que... San Antonio Abad era perdón, San Antonio de Padua, San Antonio de Padua era un extraordinario teólogo, sabía muchísimo, muchísimo. De él se dice que en alguna ocasión eh, hay un incendio en una iglesia, y, y el problema es que algunas, en algunas iglesias, para que no se robaran la Biblia, porque era valiosísima, se dice que una Biblia podía tener el valor de una casa entera. Entonces ponían una cadena a la Biblia para que no se la robaran. En cierta ocasión, San Antonio eh, está en un convento eh, junto con una Biblia ahí cerca y se empieza a incendiar aquello. Y alguien grita, por favor, saquen la Biblia, no se vaya a quemar, que es la única que tenemos. Y grita otra persona, no, 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 mejor saquen a San Antonio, bueno, no dijo San Antonio, saquen a Antonio porque él se la sabe de memoria. Y tú te quedas con la boca abierta de que, ¿qué? ¿Cómo que se la sabe de memoria? El hombre se la sabía de memoria. De veras, es un santo de esos que te quedas con la boca abierta y te sientes así chiquito, chiquito. Pero te da mucha alegría y mucha fuerza para seguir adelante. Bueno, ya le estoy platicando la vida de San Antonio. Hay una película también muy bonita. No sé si esté aquí en YouTube, pero también la pueden buscar. San Antonio de Padua. Dónde voy, dónde voy. Cota mm, Jaramillo, Amparo García Rubiano. No, no puede ser. Eh, sí, no te preocupes, no pasa nada. No, no pasa nada. Eh, gracias Amparo. Eh, gracias a, dice Alpiza. Gracias, Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Dios te dé más. Dios te lo multiplique. Gracias. Gracias. Gaitán. Eh, hermano Francisco, si necesita algo, le mando mi correo. Es que lo miré, eh, le mandé mi correo. Eh, sí, sí, ya lo vi, ya lo leí. De hecho, tu correo, eh, no te preocupes, te voy a contestar. Eh, y gracias, gracias por el ofrecimiento. Ese eh, mensaje, hermano Francisco, me asusté, rezaré todos los días. Te esperamos con alegría. Dios nuestro Señor haga su voluntad en ti. Te quiero mucho. Gracias, muchas, muchas gracias. Otra cosa que aquí menciona ese mensaje la alegría. Eh, pasó algo bien extraño. Me sentía muy cansado, saturado. Sentía una carga así bien grande. Y el momento que dije, mejor voy a parar. Ya no puedo, voy a parar. Así fue como... De repente se me quitó un peso así bien grande de encima. Y fue como... La decisión es la correcta. Porque ya me estaba presionando demasiado. Ya estaba faltando a la alegría. Donde me di cuenta fue el día... Sábado estaba hablando precisamente de Pentecostés y yo sentía un gran, un gran peso encima. Incluso ahí se nota en el video un poquito. Mm, creo yo, al menos yo lo noté. En cuanto tomé la decisión de que mejor voy a parar porque no puedo, al menos un poquito voy a parar, en ese momento como que se me quitó así algo de encima y, y me sentí con mucha alegría, con mucho ánimo, muchas ganas. De alguna manera siento que Dios me dijo exactamente eso es lo que te estaba diciendo, que pares tantito y luego ya le sigues. Entonces, por eso, eh, te esperamos con alegría, dice ese pues mensaje. Ojalá, ojalá y regrese con más alegría, aunque hoy me siento ya mucho más alegre. Margarita Mago, está bien hermanito Francisco, si necesita un descanso reparador. Sí es. <laughs> eh, descanso en oración, un retiro, un retiro espiritual de bastantes días. Rosita R descansa y cuando te sientas mejor, solo abre un canal para que no te canses. Eh, es que lo curioso es que cuando regrese, quiero regresar con muchas cosas. Pero bueno, también a ver si me organizo un poquito mejor. Ya estoy. Hace 3-4 meses hice una reorganización y me ayudó mucho para hacer más cosas en menos tiempo. Quiero hacer otra organización, otra reorganización. Y optimizar lo mejor que se pueda las cosas, a ver si no sé si sí para hacer más, pero sí para hacerlas eh, mejor. En... Cristero, gracias, Cristero, Dios te bendiga. Dice que Dios te bendiga, hermano Francisco. Aquí te esperamos con más fuerza y sabiduría. Medita todo lo que tengas que meditar. Y mucha oración. Yo también seguiré haciendo oración por ti. Bendito sea Dios. Mis mejores deseos. Gracias, gracias, Cristero. Y gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias. Y gracias por la oración. Que mucho lo voy a necesitar. Gabriel Trejo, Dios acompañe tus caminos y pronto regreses a estas comunicaciones. Que descanses. Gracias, Gabriel. Dios te bendiga. María Teresa Torres Arzola, salud desde Jalisco. Que Dios le conceda su salud. Que todo sea para bien, lo que sea necesario para usted, hermano Francisco. Bueno, que Dios nos ayude y nos acompañe, como bien dice María. Dios nos acompañe en esta, en esta pequeña etapa. Eh, Lulo Jiménez, cuídate mucho, aún que te estoy te voy a extrañar. Mil bendiciones, saludos desde Acapulco, Guerrero, Mira, saludos hasta Acapulco. Alulú, Dios te bendiga. Pero no se preocupen, aquí hay todavía hay material, pueden ver todo el material que hay, así es que seguramente les alcanza para 15 días. Sobre todo a los nuevos les recomiendo que vayan viendo los videos antiguos. Hay ahora sí que unas joyas extraordinarias. Tanto en este canal y sobre todo allá, bueno, en este y allá en la Biblia es católica. También en Coinunia Católica, por ejemplo, está el de la oración constante, orar sin cesar. Esa nos llevó 16 sesiones, está muy larga esa serie. Eh, otra que a algunos no les gustó <laughs> es El Señor de los Anillos y la Palabra de Dios. No sé cómo le llamé a esa. Las similitudes entre El Señor de los Anillos, la serie, eh, los libros del Señor de los Anillos y la Palabra de Dios. Porque el escritor era católico y él dijo que el Señor de los Anillos era fundamentalmente un libro católico. ¿Por qué? Es la pregunta. Y ahí vamos describiendo un poquito el por qué. Eh, bueno, vámonos con... Ah, otra cosa importante que no les dije es que allá en la fe católica todo va a seguir exactamente igual. Rosa... Rosario todos los días, coronilla todos los días, evangelio todos los días. Ahí la gente que solo esté suscrita a ese canal ni se va a dar cuenta de nada. Ahí todo va a seguir igual. Lo que pasa es que ahí pues, no hay transmisiones en cuanto a no voy a tener que estar hablando, etc. Entonces ahí no hay problema. Ahí todo va a seguir exactamente igual y me van a ver por ahí acompañándolos. <coughs> Vámonos con Marta Sánchez. Bendiciones, hermanito, que te recuperes y regreses con mucho más para alimentar nuestra alma. En tu gran amor y sabiduría. Pues no tengo ni mucho amor ni mucha sabiduría, pero gracias. Gracias, Marta. Dios te bendiga. Joseph J7, gracias por todo. Gracias a ti, Joseph. Dios te bendiga. Sara Cuellas Centeno. Hola, hermano Francisco. Nos hará mucha falta, pero también tienes que cuidar tu salud y descanso. Que Dios y la Virgencita María lo guarden y protejan siempre. Saludos desde Colombia. Pues saludos hasta Colombia. Dios te bendiga, Sara. Y sí, también pídale a la Virgen que me ayude porque <laughs> sí me hace falta. Graciela Herrera. Eh, buenos días, Francisco. Te voy a extrañar todas las. Tras todas las transmisiones, que Dios te cuide y te acompañe. Pero aquí se quedan las demás, no, no te preocupes, Graciela. Aquí se quedan las demás, las puedes ver. Hay muchísimas, creo yo. Hay muchísimas. Eh, se pueden ir a las series viejas, que no por ser más antiguas, no son valiosas. Son muy, muy valiosas y muy interesantes, al menos eso pienso yo. Eh, Vamos con Graciela, ya, Teresa Uy, ¿Cuántas vidas de santos que has hecho, Francisco, me imagino? Te quedaste con muchos de sus virtudes y en oración por tu salud. Ah, eso quisiera yo brincos de ahora <laughs> por haberme quedado con sus virtudes. No, qué va. No, y eso, hasta me pusiste triste, Teresa. <laughs> bueno, no mucho. Eh, sí me gustaría, y sí me gustaría imitarlos, y sí me gustaría... Eh, tener la fuerza, la perseverancia, el ser así luchón como ellos, pero no, no, yo estoy muy lejos. Eh, con vergüenza lo digo, pero es la verdad, o sea, estoy muy muy lejos. O sea, yo ¿cómo me puedo comparar, por ejemplo, con quién? Con Padre Pío. O sea, ni de dónde, o sea, ¿no? más que en la falta de pelo, y Padre Pío tenía más que yo, pero en lo demás no, no tengo nada en que compararme. Martín de Porres, o sea, la humildad de ese hombre, o sea, siento yo un tipo tan soberbio, ¿cuándo voy a alcanzar una humildad así? Sé que Dios hace milagros y los ha hecho en mí, y muchos, y grandes, muy grandes, pero yo le pido sobre todo a Dios perseverancia, mucha perseverancia, porque sé que me voy a seguir cayendo, y, pero no, 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 me falta mucho. Mucho, mucho para ellos. Aunque no dudo y no dudo que alguno de ustedes seguramente tendrá unas virtudes muy grandes. Ojalá y un día nos enteremos ¿no? de alguien. Bueno, ya aquí ya estoy <laughs> eh, soñando demasiado. <laughs> mm, gracias, Teresa. Termina, ropero, hermano Francisco, Dios lo bendiga. Lo siga, perdón, lo siga bendiciendo y le dé sabiduría, salud espiritual y física. Muchas, muchas gracias, Termina. Dios te escuche, sí. Eh, Juan David Morales Hernández, Dios le bendiga, ánimo. Eh, gracias, gracias, Juan David, Dios te bendiga. Angier, buenos días. Todo sea por tu salud, cuídate, Francisco. Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo te guíe y la Virgen te acompañe. Ojalá, ojalá y así sea. Ojalá y no desperdicie este tiempo, porque también está eso, ¿no? Luego uno tiene tiempo y lo desperdicia. Ojalá, ojalá y no sea así, al menos no mucho, no desperdiciarlo mucho. Valentina Jiménez dice, sí, está muy interesante. Eh, bueno, no sé... <laughs> La vida de los santos, me imagino. <laughs> gracias, Valentina. Amparo García Rubiano, llegué tarde, no entiendo, pero si es para bien de tu alma, bendiciones. Eh, espero que sí, esperemos que sea para bien de mi alma. Esperemos que sí, Dios te bendiga, Amparo. Noelia Cuellar, Dios lo bendice, gracias por su labor, cuídese mucho. Gracias, Noelia, Dios te bendiga. Eh, Josefina Payams, buena tarde hermanos, bendiciones para todos. Que buen BN, no sé, eh, que hermano Francisco que descanse un poco, pues hace bien el cuerpo y al espíritu, Dios lo bendiga, lo bendiga, que lo esperamos con nuestra oración, gracias. Gracias Josefina, gracias, gracias por su oración que mucha falta me va a hacer. Porque cuando uno tiene un poquito más de tiempo, viene más mayor la tentación de desperdiciar este tiempo o ocuparlo en cosas que no debería ocupar Vamos con dónde vamos, Damián Evangelista. Hola, Damián, Dios te bendiga. Y también quiero contestar correos, ya dijimos, porque le debo un correo a Damián. Maricela Jiménez, buen día a todos. No alcance a escuchar todo, pero que nuestro Señor le conceda lo que necesite. Pues que me conceda santidad, eso es lo que necesito. Mucha santidad, eh, mucha perseverancia. Gracias a Maricela, Dios te bendiga. María Teresa Torres Arzola, quiero entender que tampoco la hora de la misericordia, no hay problema con la misericordia, eso va a seguir. El rosario va a seguir y el evangelio diario va a seguir ahí no hay ningún problema ahí no se preocupen porque aparte tampoco puedo aunque quisiera soy una persona que no puede dejar de estar haciendo algo por lo menos y eso sí lo vamos a estar haciendo sí es que como les decía no son vacaciones no me voy de vacaciones voy a estar aquí voy a estar aquí con ayuda de Dios y eso sí lo puedo hacer sí eso sí lo podemos hacer sin, sin desgastar la garganta, digamos. Carlos Alfredo, llevamos con Carlos? Sí, vamos con Carlos Alfredo Ramos Pérez. Dios te bendiga y te siga dando el don de propagar el Evangelio y la vida de los santos. Son la luz de la Santa Iglesia. Pues que Dios nos ayude para continuar. Hecho esto, lo hacemos precisamente para que Dios nos ayude para continuar. Con más calma y mejor próximamente. Elvira Flores, saludos, hermano Francisco. Te deseo un buen descanso y te recuperes físicamente y espiritualmente. Te lo tienes bien merecido ánimo. Pues no, creo que me lo merezca, pero... <laughs> pero gracias. Gracias, Elvira. Dios te bendiga. Matita, ahí e., muy bueno por usted. Cuide ese ánimo. Todo estará bien. Primero Dios. Primero Dios. Con Dios por delante. Siempre con Dios por delante. ya sí a mi madre con Diosito por delante. También, Evangelista, te esperamos. Te estaremos esperando. Con mucho cariño, hermano Francisco. Gracias, Damián. Dios te bendiga. Rosita, R., fuerzas y repite fuerza y sabiduría a Cristo Jesús. Sí, y también les digo perseverancia. También se lo quiero pedir. Valentina Jiménez, aquí en Oaxaca, hermano, te esperamos con alegría. Ah, caray. <laughs> ¿Pero por qué en Oaxaca? Yo no dije que iba a Oaxaca. De hecho, no voy a salir. Eh, les digo, ayer me invitaron a muchos lugares, incluso fuera de México, pero no, no, no. No, no, no. Voy a estar encerrado. Me voy a encerrar. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu padre, que está en lo secreto, te espera. Pues ahí quiero entrar, quiero entrar un poquito más al menos, un poquito más. Valentina, eh, pero gracias por el ofrecimiento. <laughs> algún día, algún día. Verónica Maldonado Pérez, este canal es de mucho crecimiento espiritual. Por favor, vuelva después con sus transmisiones. Claro que sí, si Dios lo permite y así lo es su voluntad, vamos a regresar. Claro que sí. Les digo, a lo mejor regresamos. Bueno, terminamos, por ejemplo, San Juan Clímaco. Y la serie sería la imitación de cristo no lo sé todavía no estoy muy seguro ya que ya lo estoy diciendo ¿no? mejor regresando de, de este retiro eh, quizás decidí que era mejor otro libro no lo sé ya ya veremos ¿no? otro que también me gustaría que solo vimos dos o tres capítulos pero me gustaría verlo completo es un libro que quizás es el más fuerte de todos los que yo he visto se llama la preparación para la muerte ese libro sí golpea duro. Sí, ese libro sí golpea duro. De hecho, si pueden ver, vean los tres capítulos que sí publicamos. Está muy fuerte ese libro. De hecho, inicia muy fuerte. Desconcierta en cuanto uno empieza a escucharlo, a leer lo que está diciendo. Pero es para bajarnos de la nube en la que andamos. Y te baja de un golpe. Te pone en el suelo y a ver, no ande volando, no ande volando. <laughs> no ande volando. No sé, allá ya, ya veremos con qué regresamos. Vamos con eh, Oaxaca, ya pasamos Oaxaca. Dice Verónica Maldonado Pérez, este canal, allá ah, también lo leí. Y José Luis Aybar, feliz día Francisco, que el Señor, con su espíritu, renueve tus fuerzas y te dé su aliento, te lleve a cumplir nuevos retos para no extrañarte. Veré los nuevos videos del Padre Luis Toro, que yo no he visto. Dicen que ya regresó, ¿eh? Pues mira, estaría muy bien así los veo, <laughs> con más calma los videos yo también. Sí, a, a mí me gusta, ¿no? Sobre todo por su ministerio de, de, de propagación de la palabra de Dios, eso me, me fascina. Y, y yo creo que muchos católicos se alimentaron de las predicaciones del Padre Luis Toro. Ojalá y regrese de lleno, que parece que no es de lleno o no, no es como antes, pero ya regresó y eso ya es un gran paso. La invitación a Machu Picchu sigue en firme. Bendiciones totales desde Lima, Perú. Gracias por las bendiciones totales y gracias por la invitación a Machu Picchu. Desde niño yo, yo veía las ruinas en fotos y me llamó mucho la atención, creo que fue en la primaria donde vi por primera vez en un libro eh, las ruinas de Machu Picchu. De hecho, también me encantaría conocerlas de México. Tampoco las conozco. Hay tanto que conocer, pero bueno, a veces pienso que la vida está para, sobre todo y principalmente para alcanzar la salvación. Y si Dios no permite que visite esos lugares, no pasa nada. Pero de todos, modos, gracias, gracias José Luis, Dios te bendiga. Saludos hasta Perú. Teresa, güey, voy a extrañar tu risa en los en vivo. Pues ya andaba muy amargado. Es que, es que y, yo también ya la extrañaba mi risa, pero ahora como que ya me siento más relajado. Eh, pero gracias, Teresa. Jonathan, hola, Jonathan. Dios te bendiga, Jonathan, mi sobrino. Me anda apoyando. A ver si lo pongo a hacer eh, videos cortitos. Sí, a recortar. Verónica Uribe, bendiciones para todos y especialmente para el hermano Francisco, que donde quiera que esté, Dios guíe su camino. Pues aquí la voy a pasar en este cuarto. Aquí en mi ciudad y aquí en este cuarto. Dios te bendiga, Verónica. Eh, Elvia Guerrero, no deje ganar al maligno. Eh, Dios no lo permita. Gracias, Elvia. Dios te bendiga. Eh, M Carmen G, hola, Dios permita que tenga un buen tiempo de descanso. Si lo vamos a extrañar, Dios lo bendiga siempre. Les digo: pueden ver más videos, hay más videos aquí en este canal, allá en la vida de la Biblia es católica, en comunión católica. Y vamos a continuar en la fe católica. Eh, sí, así es que la fe católica ni se va a mover. Va a seguir igualito. Gracias a M Carmen G dice R. R Buenos días. Sea por, sea por su bien, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. Esperemos que sea por mi bien. Ojalá y eh, podamos invertir ese tiempo en, en Dios, en la obra de Dios. Teresa, güey, todo es para el bien de los que ama al Señor. Así es. Hay que confiar en eso. Jonathan Salinas, déjenme un like y suscríbanse si aún no lo están. Gracias, Jonathan. Eh, a ver cómo vamos con los me gusta. Hay 240 personas. Ah, gracias. Dios les bendiga. Muchas, muchas gracias. Pensé que iba a haber menos gente, pero miren, hay bastante. Eh, hay 267 me gusta. Bueno, quizá podamos llegar a los 300 antes de retirarme. De todos modos, muchas gracias. Si sí pueden dejar el me gusta, gracias. Y gracias a, por cierto, gracias a Angélica Álvarez, gracias Angélica. Dios te bendiga, te multiplique, te dé más. Muchas gracias por su apoyo. Y a Julia Ortega, gracias de veras. How's it going? Dice. Gracias a Julia, Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Ya no sé qué, qué decirles más que gracias, de verdad. Y hoy, por ejemplo, en esta transmisión, no sé... Siento el cariño de ustedes y eso. Y eso lo voy a extrañar también. <laughs> eso lo voy a extrañar. Y por eso creo que hasta voy a regresar rápido. No sé. Eso lo dejamos en manos de Dios. Uh, ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? RR, buenos días, sea para su bien. Ya lo leímos, Teresa oye, todo es para bien de los que aman al Señor. Jonathan, dejen su like, suscríbanse si aún no lo están. Gracias, Jonathan. Amparo García Rubiano. Eso está bien. Yo también deseo estar sola. Para tener un encuentro con el dueño de mi alma. Eh, en algunos lugares en estas temporadas se hacen retiros espirituales. Uno puede buscar esos retiros espirituales y acercarse más a Dios de una manera más intensa. Entonces, al que pueda haga un retiro espiritual. ¿sí? <coughs> eh, ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Teresa Webb. Hasta Jesús se cansó. Así es. Lo vimos justo esta semana. Eh, Telmira Ropero, sí, un retiro. Te hará mucho bien. Gracias. Saludos desde Santa Marta, Colombia. Saludos hasta Colombia, ¿eh? Telmira Ropero. Dios te bendiga. José Murcia, ¿cómo que te vas? Y si nos dejas. Que Dios te bendiga, hermano. Y si eso es para tu bien, pues lo aceptaremos y te extrañaremos. Y que el Espíritu Santo te guíe. Y que te relajes. Eh, no mucho. <laughs> no me gusta relajarme mucho. Eh, pero gracias. Muchas gracias. a a ver, se me movió aquí todo. A ver, a ver, ya se me movió todo. A saber dónde estaba. Eh, acá hay muchos comentarios, muchos más de los que esperaba. Se me fue hasta el final. A ver, aquí está, aquí está. José Murcia dice: y que el Espíritu Santo te guíe y te relajes. Gracias a José, Dios te bendiga. Jonathan Salinas, gracias a todos por el apoyo. Gracias, Jonathan. Alexa Cabreta, pediré mucho por usted. Dios es nuestra fortaleza. Muchas, muchas gracias por su oración. Que mucho lo voy a necesitar. A ver si ahora empiezo a hacer un poco de silencio, a ver si empiezo a escuchar más claramente la voz de Dios. Porque a veces uno se confunde un poquito y, y hace las cosas como no las debe hacer. ¿Por qué? Porque está en el ruido, en el show, en el espectáculo, en el relajo, en el pleito, en, y no le está poniendo atención a Dios. Entonces, también por eso, también por eso me retiro un ratito. Bernarda Cacique González, buenas tardes hermanos en Cristo. Buenas tardes, eh, Bernarda. Dios te bendiga. Juana Blanco. Mucha suerte con todo. Que sea para mejor, hermano. Gracias, Juana. Dios te bendiga. Cerrato Rodríguez. Buen día, hermano Francisco. Un fuerte abrazo y que este tiempo que necesites sea para regresar con más fuerza. Estaremos en oración por su regreso. Gracias. A Cerrato. Dios te bendiga. Y gracias por la oración. Ojalá, ojalá y regresemos con más ánimo, más alegría. ¿Sí? Y les digo, hay muchos comentarios. A ver si me alcanza la voz, hasta donde alcance, hasta donde llegue la voz. Vamos a leer comentarios hoy. Al fin, que pues en las últimas transmisiones, aunque ahorita tenía que grabar a San Antonio. Pero bueno, lo grabaré mañana. No, tiene que ser hoy. Pero bueno, seguimos. Esos ya, Eso ya son rollos míos. Mari Rosy Gómez dice, en estos justos momentos necesitamos mucho de este programa. Que Dios nos cuide a todos y a ti todo te salga bien. Dios te dé fortaleza y claridad de mente. Exactamente, claridad. Creo que este mundo necesita tener más claras las cosas. ¿Quién es Dios y quiénes son los ídolos? Sí, los ídolos que nos encadena y el Dios que verdaderamente nos libera. Gracias, Mari. Dios te bendiga. Pero les, les invito a que vean lo que hay en este canal. Hay muchas cosas. Más ahorita vamos a ver qué hay en este canal. A ver si les gusta para que lo vayan conociendo. Porque sé que muchos de ustedes son nuevos. Les digo, la gente habitualmente no ve lo que ya se publicó antes. Y aquí hay muchas series, hay muchas vidas de santos. Hay mucho que se puede ver. Si en algo les sirve, pues que sea para la mayor gloria de Dios. Eh, a ver, pero dónde me quedé. Ahorita leemos qué series hay, por si les interesa y se las voy un poquito explicando. <coughs> mm, Mari Rossi Gómez, ya lo leí. Dice Laura Gómez Ardilla, Ardila, perdón, Ardila. ¿Cómo se le era? Taylor, Taylor. Laura Gómez Ardila Taylor o Taylor. bueno, Taylor. <laughs> Mil gracias por todo, pero no, pero no perder tus videos. ¿Cómo? ¿Cómo? no entendí. Eh, los videos se quedan, ¿no? No te preocupes, aquí no pasa nada, <laughs> no pasa nada. Los videos se quedan, sí. Eh, gracias a Sandra Forever. Gracias, Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Eh, dice Sandra: Hermano, cuando regrese nos pone tareas así, vamos a aprender más. Dios lo bendiga. La imitación de Cristo es perfecta. Bueno, ya veremos. Ojalá sea la imitación de Cristo. Que el título lo dice ya, ¿eh? De qué va a hablar el libro, cómo imitar a Cristo, cómo ser otros cristos. También es un libro muy fuerte, pero muy bonito también. Nos, en base a lo que dice la Sagrada Escritura, el, el escritor te va mostrando cómo aplicarlo en tu vida. Por eso es muy bonito ese libro. Bueno, es que todos, o muchos, la mayoría de los que hemos visto aquí, si no es que todos son muy bonitos algunos más difíciles otros menos pero todos son buenísimos para nuestra vida espiritual empezando por la Sagrada Escritura que esa tiene su propio canal ¿sí? eh, <coughs> mm, Teresa Whip está saturado sí yo creo que sí un poquito un poquito eh, Lorena Jiménez muchas gracias por todo su trabajo mil bendiciones y aquí lo esperamos gracias gracias Lorena eh, a veces digo y luego si y regreso ¿y ya no hay nadie eh, pero bueno, es una tentación del diablo esa Teresa Whip. Tengo una pregunta. Bueno, no la puso Lulu Jiménez. Hasta pronto, Francisco. Hasta pronto, Lulu. Dios te bendiga, eh, Mimi. M. Acabo de conocerte y te digo: levántate, Lázaro. Estoy medio muerto. Estoy medio muerto. Miren, ya Mimi ya me dijo que estoy medio muerto. Acuérdense que para, para vivir, primero hay que morir. <laughs> hay que morir para vivir. Hay que hacer un retiro para luego regresar con mucho ánimo, mucho entusiasmo. ¿sí? Este bendiga a mí. Dice Graciela Gaitán, Dios lo bendiga siempre, hermano Francisco. Con el Espíritu Santo le dará mucha fortaleza. Ojalá, ojalá, que mucho lo necesito al Espíritu Santo. Saida García, por Facebook se virá la coronilla. Sí, Facebook también sigue igual. Y no no hay problema con Facebook todo sigue igual en Facebook en lo que es el canal de la fe católica aquí y el canal de la fe católica en Facebook todo sigue igual por eso les digo voy a seguir trabajando no me van a ver ya pero voy a seguir trabajando al menos un ratito sí para no desconectarme para no tirarme al ocio que tampoco esa es mi intención o tirarme en la cama todo el día no esa no es mi intención mientras tenga vida eh, hay que tenga, mientras tengamos tiempo hay que aprovecharlo Vamos con Graciela Gaitán ya. Mm, Seida García por Facebook sigue igual. Yasmin Díaz, muchas bendiciones. Dios te bendiga, Yasmin. Seida García por Facebook seguirá. La cronilla, sí, sigue allá. Allá no hay problema. Allá no hay cambios. Gloria Vanegas. Dios te bendiga, hermano. Me ha ayudado mucho. Ha sido una bendición para mí. Y eh, pues la bendición es de Dios. Eh, sí. Yo aquí soy, bueno, aunque luego me regañan porque digo esto, pero yo soy un accidente aquí. Yo hoy estoy, mañana no estoy. Sí, eh, al que hay que seguir siempre, y yo creo que hemos visto algunos ejemplos últimamente, hay que seguir siempre a Dios. A él se le sigue. Sí. Nadie va al Padre sino por mí. Lo meditábamos ayer precisamente. Nadie va al Padre sino por mí. Lo meditábamos allá en el canal de la Biblia Es Católica. Mar Cruz dice bendiciones hermano Francisco, Dios te bendiga Mar, bienvenida ayer, eh, Dios queda para tu cumpleaños ya estés de regreso y eh, cómo sabes que se acerca mi cumpleaños ah, es que ya me acuerdo que para estas fechas también me fui, o creo que me fui el año pasado, no, no me acuerdo cómo fue y me pedían que les dijera cuando era mi cumpleaños y no se los dije. Y de hecho no lo saben y de hecho no lo van a saber. Voy a regresar, híjole, es que si sí les digo. Bueno, voy a regresar antes de mi cumpleaños. Eso es todo lo que les digo. Mi cumpleaños ya, va, ya voy a estar aquí. Pero no les digo cuándo es. No les digo cuándo es. Eh, hay un gran santo el día de mi cumpleaños. Esa es la única pista que les voy a dar, pero como todo este mes hay muy buenos santos, así es que ni idea se van a dar. <coughs> gracias, Angie. Dice, ya estés de regreso y bien reforzado de Espíritu Santo. Gracias, gracias, Angie. Dios te escuche. Guillermo Cam, todos tenemos tiempos de cansancio espiritual y físico. Bendiciones, hermano. Sí es, así es. También las, eh, la hora de Dios también a veces cansa. <coughs> de hecho, hace poquito terminaron ya las primeras comuniones, las confirmaciones. Y, y en ese paquete también iban muchos bautizos de jovencitos que no ni se habían bautizado. Entonces también se tuvieron que bautizar. Pero para las catequistas de aquí de la comunidad fue un trabajo increíble, Cata. Y muy pesado, muy, muy pesado. Y yo hablaba con mi hermana que también la estaba apoyando. Le dije, oye, ¿por qué no les dices que a veces hacemos un retiro? Porque yo las veo muy cansadas. Y... Afortunadamente todo salió bien. Bendito sea el Señor. Y mucha gente se acercó. Hubo muchísima gente. Mm, pero sí, sí me gustaría, todavía tengo... Incluso si hacemos ese retiro, a lo mejor lo grabo y se los paso. Para que no esté aquí tan abandonado en los canales. <coughs> sí. Pero gracias, gracias a Guillermo. Mm, Mari, Rosy, Gómez. Eso, nosotros lo sentimos. Tú eres un hombre bueno. Eh, te voy a contestar lo que dijimos hace mucho ya. Que cada vez que nos dijeran que somos buenos, contestáramos esto. De hecho... Esto lo vimos en el combate espiritual de San Juan Clímaco. No, no es de San Juan Clímaco, ese es otro. Combate espiritual de Lorenzo Scupoli. ¿Sí? Eh, lo dice Cristo en el Evangelio: nadie es bueno, solo Dios. Somos malos, somos malos. Luchando, sí, perseverando, sí, pero no somos buenos. <laughs> pero gracias, yo te entiendo perfectamente, Rosy. tierra ¿Sí Rosy? Gracias, gracias, Rosy. Dios te bendiga. Mari Rosy Gómez, Alexander Achala, ánimo hermano, miles de bendiciones. Dios te bendiga, Alexander, gracias. Amparo García Rubiano, eso es bien. A disfrutar cada, cada segundo, mil y mil bendiciones. Saludos a nuestro amado Señor, nuestro amado Señor y mamita María San José, te acompañe siempre, amén. Ojalá, ojalá y me acompañen y no me dejen hacer cosas malas. Lida López, Francisco, tú tranquilo y nosotros orando por ti, ánimo. Bueno, todo muy tranquilo. Si ustedes hacen oración por mí, yo voy a ir tranquilo. <laughs> Gracias, Lidia. Dios te bendiga. <coughs> Laura Gómez, Ardila Taylor. La coronilla la vas a mandar. No, la coronilla sigue, no se preocupen. La coronilla no pasa nada. Edwin Rodríguez, ¿tienes grupo Telegram? Sí, sí, tenemos. Te lo paso aquí rápido. Déjame. Más no es que se me olvida. Eh, a ver, a ver. Aquí lo tengo en el. Casi siempre está en la descripción del. De los videos, en este video no lo puse vamos a otro video, ahí debe de estar la descripción, digo el... ah no, de hecho aquí lo tengo aquí está y a los que tengan telegram, ahí les llega un poquito más rápido, nada más dejen el marco ah, estamos aquí con Lidia, ahí está para no olvidar dónde me quedé este es el telegram vamos a marcarle telegram dos puntos, ahí está Telegram. y sí, ahí está el Telegram porque el que se quiere unir al grupo. Telegram 100% les llegan las notificaciones cuando las pongo, <laughs> cuando me acuerdo, pero siempre llegan las notificaciones YouTube no manda todas a todos la notificación. Entonces, si se quieren unir al Telegram, ahí está. Y igual al rato si anda por ahí el Jonathan se las vuelve a compartir el Telegram. <coughs> Dice Margarita Mago, hermano Francisco, ¿y no se transmitirá la coronilla? Sí, la coronilla continúa, no pasa nada con la coronilla. Hilda Castro González, ¿cómo sigues Hilda? Espero que mejor. Hola hermano Francisco, que esta decisión sea para tu bien, no te preocupes, lo mereces. Es necesario que descanses y te recuperes pronto de tu garganta. Saludos cariñosos para ti y tu familia. Pues ojalá hay un poquito, nada más un poquito pido yo, mejor de mi garganta y otras cosillas también que traigo por ahí. Gracias Hilda, espero te encuentres mucho mucho mejor, Dios te bendiga. Eh, Eugenia Velasco, eh, hola Francisco, qué tristeza, pero que Dios te ilumine, estamos contigo, gracias Eugenia, no tristeza, porque al contrario, de hecho estoy muy contento, <laughs> estoy contento. No, no porque me vaya ni ya no transmita, sino porque <laughs> creo que estoy tomando una buena decisión, por eso, pero gracias Eugenia, Dios te bendiga. Margarita López Francisco, que Dios te bendiga, que este tiempo te ayude a llenarte de Dios. Oro por ti, oro por nosotros, los miembros de los canales. Extraño mucho, eh, pero si es para tu bien, que así sea. No se preocupen, no me extrañen, no pasa nada. Eh, soy uno más, no pasa nada. Y, y les digo, pueden ver, ah, les decía, hay muchas series aquí en el canal que pueden ver: La Escalera Espiritual, bueno, ya muchos la conocen. La Noche Oscura del Alma. Una serie de tres videos que, a ver si hacemos el cuarto y el quinto, porque el libro está muy amplio, también es muy bonita, muy, muy bonita. Sí, de San Juan de la Cruz. La amarga pasión de Jesús, los que no la vieron en Semana Santa, eh, los que la vieron, más bien, vamos a enfocarnos en los que la vieron. Creo yo que a la mayoría, no sé si a todos, pero a la mayoría, eh, nos hizo reflexionar muy, muy fuerte, muy fuerte, muy intensamente. Eh, la amarga pasión de Jesús de, la, de las visiones de la Beatana Catalina Emerick es una de las series que cada año vamos a estar pasando. Si no es la de ella, eh, las visiones de ella serán otras, ¿no? Pero creo que nos hace mucha, mucha falta. Recordemos que los santos siempre estaban meditando la pasión de Cristo. Para ellos, para muchos de ellos, su libro, su libro era la cruz. Algunos ni siquiera sabían leer. Y sin embargo, con ver la cruz se fueron santificando. <coughs> se enamoraron del Señor. Por eso meditar en la amarga pasión de Jesús es muy importante. Por lo menos hacerlo una vez al año. Entonces, si no vieron esa serie, <coughs> véanla. En el tercer capítulo ya está. Ya te quedas así como que Dios. Y si nunca la has visto, bueno, mejor ni te lo platico. <coughs> muy, muy intensa esa serie. Eh, tenemos algo sobre los padres de la iglesia primitiva. Mucha gente me ha preguntado que si hacemos una serie, pues no hemos hecho una serie en sí, pero ya tenemos siete videos sobre los padres de la iglesia primitiva. ¿Qué más? Las homilías de San Agustín, tenemos una serie con las homilías de San Agustín, la iniciamos, la detuvimos, porque entramos con la escalera espiritual, pero ahí está la serie. La pueden ver. Los sueños de Don Bosco también, muy bonita serie. A mucha gente le gustó. En la anterior versión de este canal esa serie tenía millones de visitas. Este año no tiene tantos, pero sí tiene muy buenas visitas. Y la gente reflexiona mucho con los sueños de Don Bosco. De hecho, para eso son esos sueños. <coughs> Otra serie, las homilías del Santo Cura de Ars. Ahí sí, esa es muy fuerte, el Santo Cura de Ars. Como luego decimos no tiene pelos en la lengua. No se detiene, es muy fuerte lo que dice, pero es muy bueno. Es muy bueno que escuchemos este tipo de predicación porque ayer lo comentábamos, habitualmente ya la predicación es muy light, muy por encimita, muy ay, es que no se vayan a ofender. Si algo no tiene el santo curadearse es eso. Cada una de sus predicaciones era tan fuerte, tan fuerte. Es todavía hoy tan fuerte que te deja pensando varios días. Es muy intenso el Santo Cura de Ars. Otra serie, Las Meditaciones de la Pasión de Cristo de San Alfonso María de Ligorio. También meditamos la pasión, pero con los escritos de San Alfonso María de Ligorio. Muy bonita serie también. <coughs> Tenemos cuatro de la preparación para la muerte que pudieron, pudieron haber sido, no sé. 30 40 pero le paramos porque la gente dejó de verlo no sé si un día regresemos a esa serie sería les digo es muy fuerte si ustedes leen los primeros dos capítulos es más desde el primer capítulo uno queda con la boca abierta y te dije cosas que nunca te imaginas es que esa es la, la belleza de los escritos de los santos tenemos historias de san benito bueno eso eh, tengo historias así de dos tres minutitos, pero mejor voy a hacer la toda la vida de San Benito que es muy bonita, que es muy larga sí, pero creo que vale mucho la pena que la grabemos completa. Camino, esta serie que a mí me gustó mucho, pero a la gente no le gustó, no sé por qué. San José María Esquiva de Balaguer, por cierto, ya se va a celebrar en días próximos. Eh, ojalá y la puedan ver. Él tiene un libro que se llama Camino. Con lo que nosotros llamaríamos refranes, dichos, frases cortas, y te van ayudando. Cada una de esas frases tiene muy verdades que habitualmente no se meditan. Igual que los demás libros, te ayudan a meditar sobre tu vida. Eh, muy buena esta, este libro de Camino de San José María Escribá de Balaguer. <coughs> eh. Tenemos una serie, ya viene, por cierto, también, una serie sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, entonces, la pueden meditar perfecto porque ya se acerca el Día del Sagrado Corazón. Santa Teresita de Lisiux, o oh, la infancia espiritual, o oh, el Caminito de Santa Teresita. Mm, también muy poca gente la vio, pero es de esas series que ella, ella meditaba mucho, el, que ella era pequeñita, ella no era una santa así del tamaño de San Agustino, de Santa... Teresa de Ávila, ella se ve como pequeñita y te va enseñando a vivir una santidad así de pequeñita. Por eso se le llama la infancia espiritual. Muy bonita esa serie. Uh, no sé por qué hay series que a la gente no le gusta mucho. A mí me encantan, pero a la gente no. A algunas personas no. Santa Juana de Arco, bueno, era una serie y la hicimos un solo video eh, que le está yendo bien, gracias a Dios. Le está gustando a la gente, están conociendo a Santa Juana de Arco, que solo veían películas o alguna que otra biografía muy breve. En cambio, una de dos horas y media, algo así creo que dura. Es pues una, una, una biografía amplia, muy amplia. Y vemos... Ella, por ejemplo, igual que Santa Teresita, precisamente, nunca cometieron pecado mortal. Ya eso nos habla mucho de ellas. Mucho. Eh, sí pecaron pero con pecados no muy graves, veniales. Alguien dirá que Santa Juana de Arco cometió un pecado, pecado de arrojarse desde, un, desde una torre, eh, pero bueno, está muy discutido eso, ¿no? Ella reconoce que es pecado, pero quizá no es un pecado grave. Eh, hay otra serie, en este canal me encanta, ya sabe la gente, me encanta San Agustín, hay una serie que es con las... De las primeras que vimos de San Agustín, o de las primeras series que tuvimos en este canal, se llama Meditando con San Agustín. Sobre los escritos de San Agustín vamos meditando. Es sobre el demonio, sobre la salvación, eh, sobre la, la religión, nuestra fe, eh, sobre sectas que había en su tiempo. Entonces también muy bonita esa serie. ¿Cuál más? Eh, otro de San Agustín es El combate cristiano de San Agustín, una serie de tres videos. Eh, le hago dos, <laughs> tres videos. San Luis María Guiñón de Monfort eh, y el libro se llama, ay, ¿cómo se llama este libro? En el que nos basamos, a ver, déjenme, lo veo así rápido. Eh... El tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Hay una serie que es... le puse por nombre San Luis María Guiñón de Monfort, pero es sobre el tratado de la de... verdadera devoción a la Santísima Virgen María, muy interesante y muy bonito también. En fin, ya no le sigo, porque hay más series en este canal, entonces ya ustedes las irán descubriendo, ¿no? Hay mucho que ver, hay mucho que ver aquí, creo yo. Pero vamos a continuar con los comentarios, porque hay muchos también, muchos comentarios que leer. Antes de que me acabe la voz, dice... ¿Dónde me quedé? Ya me, se me olvidó. Eugenia Velasco, hola hermano. Hola Francisco, qué tristeza, pero que Dios te ilumine, estamos contigo. Creo que este ya lo había leído, ¿no? Gracias, Eugenia, Dios te bendiga. Margarita López, Francisco, Dios te bendiga, que este tiempo te ayude en arte de Dios, oro por ti, eh, ora por nosotros, los miembros de los canales, te extrañé. Ah, ya lo leí también, ¿verdad? ¿eh? Pero si es para tu bien, que así sea. Gracias, Margarita. Marcos, pediré por ti, hermano, aquí te espero. Gracias, Marcruz. Luis Ayber, muchas, muchas, muchas gracias nuevamente. Eh, María, en mis oraciones, hermano Francisco, gracias, de veras, gracias. Eh, que mucho lo necesito. ANGC, ANGC, dice, no se vaya. Me voy, pero vuelvo, no se preocupes. <laughs> gracias, Dios te bendiga. Eh, Gloria Vanegas, claro que sí, en mis oraciones siempre. Gracias, Gloria. Gracias, gracias. Yo creo que eso es lo que me tiene aquí. De hecho, se los he dicho muchas veces. Eso es lo que me tiene aquí. La oración de ustedes y la de mi familia, que también sé que ora por mí. Mimi me verdaderamente estoy tan feliz de conocerte. Ayer a, los dos, a las 2 de la mañana estaba hablando por ti, estaba escuchando la vida de Santa Ma, de La vida de Margarita, quedé fascinada. ¿Cómo te admites? Eres único. Eh, no, no soy único. Todos somos únicos. Todos somos especiales para Dios. ¿Sí? Eh, en ese sentido, todos tenemos muchos dones que Dios nos ha dado. Si es que, como decíamos hace ratito allá en la Biblia es católica... Hay que dar fruto, hay que dar fruto. Gracias, mi Dios, te bendiga. Eh, gracias por tu oración. Eh, Teresa, Will Francisco, ayer que escuchaba la de los dones del Espíritu Santo, se me vino a la mente las bienaventurantes y puse, y pensé que van conectadas. Estoy equivocada, estás en mis oraciones. Gracias, Teresa. Eh, es que todo lo que tiene que ver con Cristo está conectado, ¿sí? Eh, pero no sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Se vino a la mente las bienaventuranzas. No sé, ahorita no, no, lo, no, no lo relaciono yo del todo, pero en general todo está relacionado. Pero gracias, Teresa. Lo voy a pensar, eh. Ya me pusiste a pensar. Elías Rivera Gómez, hola Elías, ¿cómo sigues? Dice, querido hermano Francisco, que Dios lo bendiga y acompañe durante su jornada. En este tiempo que estoy pasando por esta nueva vida, con la bendición de estar, con la bendición de este cáncer que llevo ya de un año y medio. Eh, me llama la atención la palabra de, de Elías, dice la bendición de este cáncer. Eh, me acuerdo de mi madre, ¿no? Eh, no entiende que a veces la enfermedad también es una bendición, una, una bendición. Por eso, quizá no muchos lo entienden a, a Elías, algunos otros sí. Eh, algunos sí lo entienden, pero no, lo, no les gustaría vivirlo. ¿No les gustaría esa bendición? Pero creo que se requiere valor para decir algo así. Dios te bendiga, Elías, y también mucha mucha fe en Dios. ¿sí? Se requiere mucha fe en Dios para decir eso. Dios te bendiga, Elías, y ánimo, ánimo. <coughs> Ang, sé, usted es el, me es el mejor, no se vaya, por favor. <laughs> el mejor de qué, el mejor pecador sea. <laughs> Vuelvo, amenazo con volver, no te veo. Amenazo con volver. José Luis Aybar, para el pasaje del aeropuerto. ¿Cuál es el aeropuerto? Ah, el aeropuerto a Machu Picchu. A La Paz, más bien. Eh, no creo que cuente eso. Pero bueno, será el aeropuerto de aquí a no sé, a dónde a la iglesia. Porque Ese va a ser mi único recorrido, no, no voy a. Llegar muy lejos, la verdad. De la iglesia para acá, de aquí para la iglesia. Y... Pero me voy a pie. Y aparte necesito ese ejercicio. Pero gracias, José Luis. Dios te bendiga. Sara Enrique, gracias, Francisco, por todo tu esfuerzo. Que el Señor te siga iluminando para que sigamos en esta bella familia de la vida de los santos. Pues si es la voluntad del Señor, aquí vamos a seguir. Dios te bendiga, Sara. Y muchas gracias a Ángel. Perfecto. Siga adelante con. Esta su permisión. Gracias, gracias. Si el Señor lo permite, así será. María Almeida, sí, es necesario que disperse la mente. Es saludable. Pues espero, espero que sí. <laughs> espero que sí. <laughs> Mimi M. Amén. Gracias, Mimi. Nora González. Eh, yo conocí una Nora González, por cierto. Muchas gracias por todo lo que ha compartido. Especialmente a mí me sirve mucho. Aprendo mucho. Dios lo bendiga. Siempre saludos. Saludos, Nora. Dios te bendiga. <laughs> Qué bueno, qué bueno que se da un poquito de fruto, un poquito. ¿Sí? Para la gloria de Dios, como lo veíamos hace ratito. Eh, Dios te bendiga, no Agustina García, qué tristeza, hermano. Hace poco que descubrí tu canal. Dios te bendiga siempre desde España. Bendiciones. Eh, pero no pasa nada, el canal aquí sigue, los videos ahí están. Si lo descubriste hace poco, entonces eres perfecta para irte a los videos antiguos de este canal, que son muchos. No sé cuántos, ahorita voy a ver cuántos son. A ver si me dice YouTube. A ver, déjenme ver cuántos son. Creo que no me dice, o oh, sí. No, no me dice. Ahí, ya sé cómo me puede decir, espérenme. La vida de los santos. A ver. Antes, cuando buscabas un canal, ahí está: 191 videos. Así es que mira, hay 191 videos. Si eres nueva, yo creo que hay muchos videos que no has visto y los puedes ver en esta temporadita ¿no? dos tres semanitas un mes máximo eh, y te va a faltar tiempo <laughs> te va a faltar tiempo eh, no te preocupes dios te bendiga y muchas gracias mi m todo pasará así es todo pasa todo pasa solo dios solo dios persevera solo dios sigue el concho está quiere que lo meta ya ya se va creo ya se lo llevaron el concho es un gato es un gato que le gusta tenía también antes una perrita que se llamaba la pioja y también venía y me rascaba la puerta para meterse bueno en la otra casa ahora es el concho pero él no rasca él llora y llora y llora hasta que lo meto y no sé por qué ni siquiera son míos los dos eran de mi hermana pero les gusta estar aquí Dice Lili Ramírez, Dios lo bendiga con vida y salud abundante. Eh, no más la que sea necesaria, no abundante, no más la que sea necesaria. Dice, y que con su ayuda regrese pronto, gracias por compartir su fe. Y pues San Pedro nos dice, ¿no? Y también Santiago, que estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza, razón de nuestra fe. Gracias, Lili, Dios te bendiga. J. Jaramillo, sí, un retiro, como San Antonio Abad. Es que él se retiró, creo que varios años. <laughs> Él no se retiró tantito, él se retiró mucho. Eh, pues mira, yo estoy en el desierto, no estaría mal eh, irme al des, ah, Bueno, no al desierto, al despoblado, que en el desierto estoy, pero al despoblado. Pero no, no, no. <laughs> no, no es para tanto. Eh, no creo que aguante algo así como San Antonio. Bueno, aparte, él se dio un. Eh, tuvo muchos combates con los demonios. Muchos. <coughs> Quizás eso es lo que más le llama a la gente la, la atención de San Antonio. Eh, vamos con Bernarda casilla González. Mil gracias, Francisco, y gracias a Dios por ponerlo en mi camino. Dios, nuestro Señor, le colme de bendiciones y el Espíritu bendito derrame sus siete dones en usted. Pues Dios te oiga, Bernarda. Que no se olvide de mi Dios, para que yo no me olvide de Él, ¿sí? con la ayuda del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Bernarda. Mimi M, no dejaremos de rezar por ti, porque el mundo está devastado. Hay mucha bondad todavía en el mundo. Hay mucha gente que está luchando todavía en el mundo. Y sí, hay mucha maldad y yo lo he dicho, yo lo he dicho muchas veces, pero precisamente también por eso me quiero retirar un rato. Porque a veces llega un punto en el que uno empieza a fijarse solo en la maldad y eso me estaba pasando. Qué bueno que lo mencionas para recordar esto, ¿no? No, hay, hay mucha bondad. Las maravillas de Dios, los decía quién, lo decía Teresa, ¿no? Las maravillas de Dios, ir y volverlas a ver. Dios ahí sigue, eh, seguimos amaneciendo todos los días, gran milagro. Sigue saliendo el sol, un gran milagro. Los pájaros siguen ahí, un gran milagro. Y no los vemos porque estamos viendo lo malo a veces. <coughs> Unos viviendo en el pecado, perseverando en el pecado, olvidándose de Dios. Y otros que nos decimos de Dios, nos estamos enfocando solo en la maldad y eso no es bueno. Hay que dar testimonio de que todavía hay bondad en el mundo. Y por eso también me quiero alejar un ratito. Eh, ahora se usa mucho una palabra de des desintoxicarse, pues yo me quiero desintoxicar de eso. Por eso necesito desconectarme un ratito del internet. <laughs> un ratito nomás. Eh, vamos con Yolanda Lebrón. Siempre en mis oraciones yo te extraño. Ya te extraño. Pero porque si tú no me voy, Dios <laughs> te bendiga de las fuerzas y toda salud en Jesús. Amén. Dios te escuche, Yolanda. Dios te bendiga. Estrellita eh, hijing, hijing. No. No sé cómo se pronuncia. Perdóname. Bueno, Estrellita. No se preocupe hermano, son pruebas, ya pasará el mal ataca a quien más le sirve a Dios. Y el mal ataca a todos, eh, <laughs> todos. Pero gracias, y gracias, Dios te bendiga, estrellita. Y Teresa, Will, gracias por todo, Francisco, que Dios te bendiga siempre y donde quiera te cuide. Gracias, Teresa, Dios te bendiga. Morena, Guadalupe, Nolasco, y Dios le dé fuerzas. Un saludo desde Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Dios te bendiga, Morena. Eh, bueno, aquí no hay aquí hay una persona pero es curioso porque no tiene Nick, no tiene nombre vamos a decirlo así, pero dice no cansan las cosas de Dios solo hay momentos que tenemos que estar a solas con Dios para fortalecer nuestro espíritu cuentan con... cuenta con nuestra oración gracias a... no tiene nombre no sé cómo decirte pero gracias, Dios te bendiga eh, lo que pasa es que el cuerpo sí se cansa. Eh, el espíritu está fuerte, pero el cuerpo, la carne es débil, dice Cristo. El cuerpo se cansa a veces. Mm. Pero como bien dices, perfectamente lo dices, eh, necesitamos momentos para estar a solas con Dios y recobrar fuerzas. Eh, beber de las aguas vivas, también lo vimos allá en la Biblia Católica ayer. <coughs> como la samaritana que le dice dame de esa agua señor pues sí para ya no me ya no me dé sed pues eso necesitamos también nosotros de vez en cuando eh, acercarse con más intensidad a Cristo gracias eh, Ros Ventura ay el título me voy suena fuerte no es pues que la verdad o acaso ya no regresará ah bueno se queda ahí la incógnita dios te bendiga Rose sí sí regreso si dios lo permite sí si no no eh, Elvia Guerrero por su mensaje. Dios te bendiga, Elvia. Mimi M, he tenido en cama año y medio, te conocí mirando a la vida de los santos. Espero que te, te encuentres mejor, Mimi. Dios te bendiga, te proteja y te levante. animo Y te digo, aquí hay mucho que ver todavía. Aparte, hay otros canales, no, no es el único canal, pero hay otros más. Además, mucho cuidado, mucho cuidado. También hay canales que no son buenos. Sí. Incluso canales que se dicen católicos que no son buenos mucho cuidado Rosita R Dios te escucha en medio de la tristeza y te fortalecerá cuídate mucho pues triste triste no estoy la verdad sí estaba bueno más que triste desanimado creo que se me está pasando ya Dios te bendiga Rosita Miriam Elda Martínez Aguilar Francisco Dios te dará un espíritu renovado y pues ojalá para que sigas adelante para darnos esa espiritualidad que sale de ti disfruta tu desconexión la Virgen te cubra con su manto. Pues Dios te escuche y la Virgen también. Gracias a Miriam. Dios te bendiga. <laughs> y a ver cómo me va con mi desconexión. <laughs> que no va a ser del todo, pero bueno. Algo haremos. Evita, dice Santo Rosario, todos los días hasta 7 a.m. Cronía la Divina Misericordia, 3 p.m. Evangelio diario, 5.30 p.m. Todo esto, Tiempo de México. Y ahí está el enlace al canal de la fe católica. Que le digo, ese canal sigue igual. Ese no le vamos a mover. Va a seguirse publicando en ese canal, así es que no hay ningún problema. Los demás, sí vamos a pararlo, de hecho, Coinonia lo tengo parado hace, no sé, tres, cuatro meses. Eh, por lo mismo, porque yo sabía que ya no iba a poder. <coughs> a ver cómo le hacemos de regreso. A ver si sí, Dios nos ilumina y, y vemos si puedo hacer eso que quiero hacer en Coinonia. Ojalá y sí. Eh, gracias Evita. Delia Bárcenas Corona, oremos por él, porque estas son tentaciones del demonio. Eh, sí, hay mucha tentación, sí, sí, sí. Y, y cuando uno no hace nada, también le llenen las tentaciones. Por eso yo quiero hacer algo, quiero seguir haciendo cosas, para no estar ahí sin hacer nada. <coughs> eh, gracias a Delia, Dios te bendiga. Amparo García Rubiano. ¿Qué palabra es tan humilde, Señor? Por favor, concede a la gracia de la santidad. Eh, bueno, ya he dicho muchas veces que soy muy soberbio, pero gracias. Gracias, Amparo. Eh, Mimi M., ¿son alergias, hermano? Esa tos, un examen de alergias. Eh, ya no sé, honestamente ya no sé. Eh, ojalá, ojalá y se resolviera. Y si no, no pasa nada. No pasa nada. Dios por delante. Pero gracias, Mimi. Quizá, quizás sean alergias. Elías Rivera Gómez, doy testimonio que el Señor me da la fortaleza para lidiar y usar la gracia por el Espíritu Santo. Siento que el Señor me está sanando. Un retiro siempre cae bien por el Espíritu, para el Espíritu. Así es, un retiro espiritual siempre cae bien para el Espíritu. ¿sí? Aunque luego no nos demos cuenta, no nos lo digan, ¿sí? efectivamente. Si estamos mal espiritualmente es porque no nos retiramos. No acallamos los ruidos que hay por fuera y seguimos en el ruido, en el show, en la boruca, etc. Hay que hacer silencio de vez en cuando. Hay que apagarse para que el Señor crezca en nuestro corazón. Como dijo San Juan el Bautista. Vamos con Silenia C, dice. Casi me dio un telele, el patatús. Fernando Casanova, Alejandro Bermúdez y ahora usted. Eh, ¿Qué pasó con Fernando? Fernando sigue publicando, ¿no? Alejandro Bermúdez no sabía. Y eh, ahora usted. No, no, pero yo, nada que ver con ellos, no, no. Ellos son famosos, no, yo no. Dice: Me encanta escuchar su programa. Un abrazo desde Venezuela. Saludos, saludos a Silenia. Dios te bendiga. Eh, bueno, será que mucha gente necesita parar un ratito. Y eh, ojalá y sea para bien. Gracias, Ilenia. Dios te bendiga. Marta Díaz. Buenas tardes. Que Dios te acompañe y te dé la paz que necesitas para continuar. Dios es quien nos da la fuerza. Dios te bendiga. Y nos vemos cuando Dios lo quiera. Nos vemos cuando Dios lo quiera. Me gustó eso. ¿eh? <laughs> y que Dios nos dé la fuerza. Así es. Dios te bendiga, Marta. Gracias. Mari García. Sí, hermano. Hace muy bien. El tiempo que Dios quiera. El tiempo que Dios quiera. Así es. Dios te bendiga, Mari. Evita, historia de la salvación en la Biblia es católica. Ahí ese es el enlace a... Me imagino que a la historia de la salvación. Gracias, Evita. Que es un curso que sirve mucho sobre todo a los que van iniciando nuestra fe. Eh, o a los que quieren conocer más a fondo la palabra de Dios. La historia de la salvación hace un recorrido desde... no en todos los libros, pero sí desde Génesis hasta... debería terminar en Apocalipsis, pero bueno, yo lo voy a terminar en los Evangelios y ahí vamos a hacer otro curso. Sí, pero es un recorrido muy bonito. Vamos aprendiendo muchas cosas. Y para lo que más nos sirve es para ir conociéndonos. En base a la palabra de Dios, nos vamos conociendo. ¿Quién somos? Cristo es ese hombre que le revela al hombre cómo ser hombre. Algo más o menos similar lo dice a la iglesia ya en el Concilio Vaticano II. <coughs> uh, vamos con. Ah, gracias, Evita. Eva. Dwelei Sánchez, Dios te bendiga, Nuevo Francisco, el Espíritu Santo te ilumine y de la mano de nuestra Santísima Madre. Así es. Que no me suelten, porque luego no se quiere soltar. Gracias, Eva. Dios te bendiga. Lizeta Alpizar, buenas tardes, Nuevo Francisco. Es triste, pero si Dios, nuestro Señor, le pide un descanso físico, pero sabemos que su alma se va a fortalecer con la oración y cuente con nuestras oraciones. Pues gracias, gracias que mucho lo necesito, su oración, para que esto salga lo mejor posible. Sí. Y, aunque luego dice el dicho, no, que Dios, bueno, uno, ¿cómo dice? Uno pone y Dios dispone, algo así, decía mi mamá. Y, bueno, ustedes seguramente se acuerdan del dicho, y no acuerdan. pero si sí, Dios, Dios planea, bueno, yo planeo, pero al final el que decide es Dios. Hay otro dicho que dice: Cuéntale tus planes a Dios para que se ría un rato. Y eso ha sido mi vida, ¿eh? Yo tenía unos planes muy locos. Y, y Dios me trajo hasta aquí. De veras, mi vida ha sido un milagro. Sí, y yo creo que la vida de todos nosotros ha sido un milagro. Eh, Dios te bendiga, Lizette. Jonathan Salinas dice, dejen todos sus likes, gracias. Eh, vamos a ver, ¿cómo vamos con los likes? Sí, vamos a 290, ay Dios. Hay mucha gente hoy. <laughs> También siento raro. Y eh, 471 likes, gracias, gracias. Y ahorita decía que a ver si llegamos a 300. Ojalá lleguemos a 500, yo creo que sí, yo creo que sí, que faltan muchos comentarios. Bueno, me va a dar prisa con los comentarios porque todavía hay bastantes. Teresa Witt dice: Siento que está saturado de las cosas de Dios, como le pasó a San Agustín, necesita Dios, necesita Dios tiempo a solas contigo. En, o sea, no es que esté saturado de las cosas de Dios, tan o sea, no es así que mi intención es dedicarle. Gran parte de este tiempo a Dios. Un poquito a descansar, sí. Un poquito a buscar, les decía ayer, eh, voy a ir al oftalmólogo, voy a ir al dentista y algunas otras cositas por ahí. Eh, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que quiero regresar a hacer oración. De verdad. Eh, quiero hacer silencio, quiero desconectarme de muchas cosas a las que me conecté y no debía hacerlo. Quiero quitar malos hábitos. Quiero hacer muchas cosas, pero solo Dios sabe. Por eso su oración me va a ayudar mucho. ¿Sí? Eh, no estoy saturado en sí de Dios. De hacer cosas, sí. De planear cosas, sí. Eh, estaba con la vida de un santo, grabándola, y ya estaba. ¿Y cuál va a ser el siguiente? Y después cuál va a ser? Viene el tal mes. Y llega un punto en que uno sí se satura, pero no tanto de Dios sino que hay un desorden, yo caí en ese desorden y eso fue lo que me hizo mal. Entonces necesito un silencio, necesito apartarme, necesito un retiro para dar un poquito de orden a ese caos y confusión que trae. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu aleteaba sobre las aguas y qué pasó? Dios da orden donde hay caos y confusión. Génesis capítulo 1. En, um, en Pentecostés, eh, Hechos capítulo 2, bueno, desde capítulo 1, incluso desde el final del Evangelio de San Juan, eh, también de Lucas, vemos cómo los apóstoles tienen miedo y están encerrados. Hay una confusión, hay un caos. ¿Qué pasa? Dios les envía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tomen valor, energía, fuerza, ánimo, y ahora, incluso cuando los golpean, lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Ellos salen contentos porque los golpearon por Cristo. Entonces quiero sacar ese desorden y si Dios lo permite poner un poquito de orden, acercarme otra vez a Dios y tener claro que esto se hace sobre todo por Dios, porque se nos olvida muy fácil. Y, y no quiero que me pase lo que le pasó a algunos, vamos a llamarles así, predicadores, eh, porque la tentación es muy fuerte de sentirse importante, sí, pero bueno, ojalá y me comprendan. Son mis rollos <laughs> medio locos que traigo en la cabeza, pero más o menos esa es la idea del por qué necesito un tiempo. Vamos con Teresa. ya Estamos con Teresa. Vamos ahora con Elvia Guerrero. hermano El Francisco le manda saludos y bendiciones, mi esposo David Lara. Pues saludos a David y también a ti Elvia. Dios los bendiga, sí. Matrimonio hermoso. Ojalá Dios los Haga perseverar en ese matrimonio que hoy mucha falta hace. Matrimonios que den testimonio, que luchen. Que luchen, hay que luchar. ¿ah? Mi hermana ahorita va a dar una plática precisamente sobre el matrimonio y el profeta. O sea, bellísima esa plática. Un día la vamos a dar aquí. Más a ver si un día mejor la grabo a ella. Ella la da mucho mejor que yo. <coughs> bueno, vamos con. Mimi M dice, sí, hagamos la imitación de Cristo. Bueno, ya veremos. Gracias, Mimi. Isabel Vicente Hernández Sánchez, si te irás definitivamente, y qué pasará con la escalera espiritual. Llevamos 17 videos. <laughs> Llevamos muchos videos. <laughs> Por eso me voy, pero regreso. Amenazo con volver. <laughs> Amenazo con volver. Y muy pronto, si Dios lo quiere. José Murcia, eh, bueno, gracias a, a Israel. Gracias, a Israel. Dios te bendiga. José Murcia, gracias por dejarnos tanto material en este canal. Eh, pues ojalá, ojalá y les guste. Dios te bendiga, José. Eh, y gracias a Vero Miranda. Gracias, Vero. Dios te bendiga. Gracias, gracias por tu apoyo. Dios te multiplique y te dé más. Eh, buena suerte, dice. Gracias, gracias, Vero. Eh, Dios te bendiga, Vero. José Murcia, gracias por dejarnos tanto material en este canal. Pues ojalá, ojalá y lo, lo vean. Les guste. Hay mucho que ver. Y les digo voy a seguir publicando cositas, al menos cositas sencillas en estos días. Mimi M, mi, 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 aleluya, gloria a Dios, así sea, que así sea. Al Almucina, san, pese mucho, el descanso es muy necesario. Hay mucho material en el canal para que lo veamos en su ausencia. Eh, yo creo que sí, hay bastante. Gracias Almucina, Dios te bendiga. Daniel Muñoz, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, Dios te bendiga. Eh, Aurora Medina, gracias a Dios y a usted, hermano Francisco, por todo su apostolado bendito. Sea y el Espíritu de Dios lo fortalezca y pronto retomemos esta obra. Muy pronto, ojalá muy pronto. Aparte les recuerdo, no se ha terminado. Si Dios lo permite, pasado mañana se publica la vida de San Antonio de Padua. Iba a decir abad. San Antonio de Padua. Bellísima la vida de él. Muchos milagros también. Pero milagros especiales. Muchos santos han hecho milagros, pero los de él vamos a llamarle especiales, únicos. Eh, muy bonita su vida. Y el lunes hacemos la última transmisión. La última transmisión será San Juan Clímaco y la simplicidad del alma. Es muy importante. Y regresando, vamos a regresar, a regresar ahora sí que con, con mucha fuerza, hablando de la humildad según San Juan Clímaco y la escalera espiritual. Les digo, estos dos, estos siguientes temas ya de la escalera espiritual, son para fortalecer el corazón, darle mucha fuerza y evitar que el, el demonio penetre ahí. Por eso van a ser temas muy importantes y muy bonitos también. <coughs> eh, ¿Dónde voy? Aurora Medina, mm, ya lo leí, creo. Maleni cuides. Hermano Francisco, feliz tarde. Que Dios te bendiga y protejan por siempre. Que tengas un feliz y merecido descanso, sobre todo en silencio. Un abrazo. Gracias, Marlene. Y Dios te bendiga. <coughs> ojalá, ojalá y pueda hacer silencio. Mucha falta me hace. María dice: eh, Muchas gracias, hermano Francisco. Dios te bendiga siempre. Gracias, María. Igualmente, Dios te bendiga. Mimi M. Correcto, ese demonio entra en la mente y destruye, te hace añicos. Y es, cuidado con el demonio. De hecho, su función del demonio. El diablo del diabolus es dividir y entre otras cosas te divide la mente. Sí, entonces hay que ordenar las cosas. Israel Vicente Hernández Sánchez y faltan nueve para 28. Nueve eh, que para 28 que <laughs> capítulos, capítulos. Eh, de hecho son 30, son 30 capítulos más una carta al final que deja él. Entonces serían. Mm, 31 capítulos en total. Y si vamos en el 22, creo. O vamos a ver el 22, faltarían 8, 9. Bueno, faltan 9, igual dijiste faltan 9. Eva Yoley Sánchez, se le extraña, se le extrañará mientras vuelve. No, pero aquí hay más material, no se preocupen. Aquí y en la vida de los santos, perdón, la Biblia es católica y en coinonía hay series que pueden ver. <coughs> Viéndolo así hacia atrás digo que qué bueno ha sido Dios con nosotros. Porque eh, esas series, créanme, se han hecho con mucho esfuerzo, pero ahora ahí están ya. Dios las conserve un tiempo, por lo menos, para que algunos saquen algo de provecho. Ojalá, ojalá. Y, y muchas otras que algunas veces me recuerdan que tenemos que hacer. A ver, series que me acuerdo. Y si no, ustedes ahí recuérdenme en el chat, porque también quiero anotar todo eso. Eh, las mujeres en la Biblia, esa serie la, la vamos a hacer sí o sí. Vamos a meditar los evangelios versículo por versículo. Ya tenemos San Marcos allá en la vida, la Biblia es católica. Nos falta Juan Lucas y Mateo. <coughs> ¿Qué más? Eh, la Virgen María en las Escrituras, esa serie ya está ahí. Más es cuestión de grabarla o transmitirla. Y, pero bueno, serían tres por lo menos. Aquí tenemos pendiente y no se me olvida eh, Los Cristeros. Esa serie me tiene emocionado. Los Cristeros. ¿Cuál otra serie vamos a hacer aquí? Una sobre los padres de la iglesia. Otra. ¿Cuál otra serie? En coinonía quería hacer sobre la... El eh, libro... Ay, se me olvida el nombre. Bueno, ya me acordaré, pero sí, la tengo aquí, pero esa es parte de... Mi mente no está coordinando bien por tanta cosa que traigo, ¿no? ¿Cuál otra serie? Eh, allá en la Biblia tenemos la serie pendiente, la serie de las letanías del Santo Rosario. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Sería una serie también. Y tengo el material. Eh, ¿Qué otra serie? Ya no me acuerdo. Pues sí, es que necesito anotar todo eso. Algunas las tengo anotadas, otras no. Si alguien se acuerda de las series, bueno, ahí me lo recuerda. Porque hay muchas cosas que podemos hacer todavía. Eh, esto, si Dios lo permite, esto va para largo. Bueno, de hecho hay una serie que se perdió. Aquí estoy viendo la palabra demonio. Eh, era... El diablo según la Sagrada Escritura. Algo así se llamaba esa serie. Se perdió cuando se perdió el canal. Tal vez la podamos volver a subir. O volver a grabar o transmitir, no sé. Pero se sería ya en la Biblia. Bueno, sigo, sigo, porque muchos comentarios hoy. Mm, vamos con Eva Yulei Sánchez. Yulei Sánchez. Se le extrañará mientras vuelve. Ah, ya lo había leído, ¿no? Mimi, me quedo con la mejor frase. Ayudar al prójimo y lo haré. Bueno, así es. <coughs> dar fruto, dar fruto. Alberto López, gracias, Alberto. Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. La Biblia, Mateo 9:37-38. Entonces dice a sus discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y qué bueno que pone esto porque es un llamado, ¿no? Muchas veces se aplica este versículo a los sacerdotes: Pidan por los sacerdotes, necesitamos más sacerdotes. Yo creo que necesitamos, sí, más sacerdotes, por supuesto, ya hay poquitos, la verdad. Pero necesitamos mucha gente más evangelizando, muchos laicos evangelizando compartiendo su fe. ¿Sí? Muchos más obreros para la mía es que es mucha, mucha, mucha. Gracias Alberto, gracias Dios te multiplique tu apoyo. Gabriela Huerta, gracias Gabriela, gracias hermano Francisco, que el Espíritu Santo te acompañe en esta meditación. Jesús se aisló 40 días en oración por ti y los tuyos. Bueno, yo me voy a aislar, yo creo que unos 10 días. <laughs> gracias Gabriela. Juana Marta Flores Márquez, hermano Francisco, de verdad solo Dios sabe cuánto le tengo que agradecer. Bendito el día que Dios me permitió llegar a su canal. Eh, estaremos al pendiente de bendiciones. Dios te bendiga, Marta. Juana Marta, pues ojalá y que solo Dios lo sepa. Y con eso es más que suficiente. Eh, con eso es más que suficiente. ya eh, Y todos estamos llamados, precisamente lo que estaba diciendo hace ratito, a dar fruto, ¿no? También tú estás llamada a dar fruto. Algo hemos aprendido aquí, bueno, ¿por qué no lo compartimos con los demás? Y al decir compartir, no necesariamente les digo que compartan los videos, que también, también, pero sobre todo compartir nuestra fe, ¿Sí? eh, ir aprendiendo y tomando notas, eso es bien importante para luego compartirlo con otros. Aquí hay mucha gente que tiene la capacidad, por ejemplo, de tener un grupito donde enseñar nuestra fe. Donde hablar eh, de la Biblia, de lo que enseñan los santos, etcétera, etcétera. Incluso con algún vecino, alguna vecina, ahí poco a poquito. Y eso ya es dar fruto. Eso es <coughs> ser obreros de la mies. Ojalá, ojalá Dios nos ayude a entender que no solo es échele y échele, sino también vamos a darle a los demás. Eso que nosotros ya hemos eh, saboreado. <coughs> Aurora Medina, en este corto tiempo voy a estudiar a la escalera espiritual. A reestudiar, perdón, a reestudiar. Bueno, y puedes hacer apuntes, eso sería muy, muy bueno. Tomar apuntes. Teresa Whip, lo digo por ti, que necesitas tiempo con Dios. Sí, 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 totalmente. Necesito tiempo con Dios. Mari García, muchas bendiciones y de seguro cuando regrese vendrá muy bien. Pues menos que venga mejor. Muy bien, muy bien. Pues ya no, pues ya, 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 ya no, ya no pido tanto, ¿no? Decía mis hermanos, ya no la pidas con moño. Sí, ya bueno. Seguro siempre, eh, seguro siempre estar en todas nuestras oraciones. Gracias. Que nuestra madre te lo cubra con su manto y lo guíe con el Espíritu Santo. Gracias, gracias, madre. Dios te bendiga. Elías Rivera Gómez, un retiro al desierto, como nuestro Señor Jesús le caería bien. Eso es algo que hizo, he ido descubriendo con la enfermedad que tengo. Si tiene tiempo, venga a Nueva York para cambiar de aires. No, pues no, no salgo ni de mi casa. ¿Quieres que vaya a Nueva York? No creo, la verdad, que vaya tan lejos. Lejísimos. Pero ahí estás tú. Ahí estás tú y puedes llevar la palabra a otros, la medida que tu cuerpo te lo permita. Pero gracias, Elías, gracias por la oferta, eh, muchas, muchas gracias. Pero les digo, no, no salgo, ¿sabes? estoy muy encerrado, estoy muy encerrado. Por no decir otra cosa, Mimi M, sabemos lo que es el cansancio físico y mental. Gracias, Mimi, por la comprensión y la Palacios. Buenos días, mamá Francisco, Dios te cuide y proteja, te colme de bendiciones, gracias y Dios te bendiga. Yolanda Ruíños, pero no pongas esa carita triste. Pues no, de hecho estoy contento. Ah, la carita del, del video. Ah, es para que llegue más gente. No más para eso. Y es que, en parte, pues sí estoy triste porque me voy a ir. A mí me gusta mucho transmitir. Me cuesta, sí, pero me gusta mucho. Por eso pongo la cara triste. Eh, de hecho, debí poner más cosas ahí para que me viera más triste. Pero gracias, gracias a, a Yolanda. No pongas esa carita triste, todo estará bien. Primero Dios te llene bendiciones, fortaleza, para que cuando regreses esté lleno de Dios. Y su Santo Espíritu te vamos a extrañar. Eh, bueno, gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, Yolanda. Y me sea sano en el nombre de Jesús. Le doy lo que tengo, Dios lo ama. Y ma, mamá María y todos los santos. Gracias, Mimi. Dios te bendiga. Y la becerra, mis oraciones por usted, manito. Muchas gracias, Hilda. Dios te bendiga y a tu familia. María Teresa Androver. Eh, hermano Francisco, saludos desde Neuquén, Neuquén, perdón, Neuquén, Argentina. Nunca había escuchado Neuquén. Mira, suena bonito. Neuquén, Argentina. Dios te bendiga, María, hasta Argentina. Debes de tener frío yo aquí asándome del calor. <laughs> Gracias. Mi M. Sí, si retires y regrese con esos proyectos, serán de Dios. Así es, esperemos que sí. Genoveva Ramírez, ánimo, Dios te bendiga y te esperamos pronto. Ojalá y muy pronto. Dios te bendiga, Genoveva. Ángel García, buenas tardes, hermano Francisco. Dios lo bendiga y que disfrute su merecido descanso. Que vuelva recargado. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. De hecho, me invitaron a Monterrey. <laughs> Está aquí cerquita Monterrey. ¿eh? En cinco horas ya estoy en Monterrey, pero no, no, no. Aquí me quedo. <laughs> Mejor aquí me quedo. Dios te bendiga, Ángel. Eh, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Alfonso Méndez, hermano Pancho. Dios te llene de abundancia para tu espíritu. Amén. Eh, gracias Alfonso, eh, pues ojalá, ojalá para regresar con ganas. Dios te bendiga Alfonso. Mimi me saludes, importante exámenes alergias, pulmones y chequeo de asma y será más fácil. No creo que haga tanto, <laughs> no creo que haga todo eso, pero algo haré. <laughs> gracias Mimi, Eva García, saludos, Dios lo bendiga desde Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ti Eva y gracias a todos ustedes. Gracias. Dios te bendiga Eva. Yolanda Reyes, descansa, Francisco, Dios te bendiga, te estaremos esperando porque aunque tú digas que eres un instrumento de Dios, estarás en mi... A ver, no entendí. Que tú digas que eres un instrumento de... Dios. De hecho, yo no digo eso. Yo no digo eso. Y, ¿Cómo me dijeron hace unos días? Soy un, un medio digital. No acuerdo sé quién me dijo. Eh, alguien me dijo, bueno, si no quiere que digamos que es un instrumento, vamos a decir que es un medio digital de Dios para... Dije, no, eso suena muy feo. <laughs> no, yo casi no... A lo mejor se equivocó aquí. <laughs> eh, bueno, vamos con... Ya me perdí. Aquí está. Yolanda Reyes, descansa. ¿verdad? Francisco, Dios te bendiga, te estaremos esperando, porque aunque tú digas que no, más bien quiste decir que no, es un instrumento de Dios, estarás en mi oración. <laughs> Eh, gracias, Yolanda. Dios te bendiga. Dios lo bendiga siempre, dice Idania Leal. Eh, gracias, Idania. Dios te bendiga. Bienvenida. Yolanda Rubiños, un retiro contigo mismo a veces hace falta. Eh, no, de hecho, sería un retiro con Dios. <laughs> Pero entiendo lo que quisiste decir. De hecho, eso quisiste decir. Gracias, Yolanda. Dios te bendiga. Mis bendiciones para usted son las que yo recibí de usted, duplicadas al mil. Eh, no sé por qué, pero bueno, gracias. Dios te bendiga. Y Clara at now. Vaya, lo siento. Lo primero es cuidarse. Estaremos unidos en ti, a ti en oración. Muchas gracias por tu gran esfuerzo, por cada serie que nos has traído. Saludos y un abrazo desde Cataluña. Bueno, saludos hasta España. Dios te bendiga, Clara. Dios te bendiga y gracias por su oración. ¿Qué falta me va a hacer? <coughs> Vamos con Eugenia Velasco. Ánimo Francisco, ora por la crisis que nos viene y ataca a todos en diferentes formas por la protección de los más débiles. De hecho, la intención es hacer oración. Hacer oración, más oración. También por eso me retiro. Eh, tienes razón, hay que seguir pidiendo ¿sí? para que no venga una crisis. Ojalá y no venga. Y si viene, que no sea tan fuerte. Ojalá y no, no, no incremente esta crisis. Eh, Dios te bendiga. Y sí, hay que orar por los más débiles sobre todo, que son los que más van a sufrir. Dios te bendiga, Eugenia. Miraré las 100 vidas de santos. <laughs> bueno, tienes para más de 15 días ahí. <laughs> María Clara Benítez, para ponernos al día. Exacto, para eso sirva ese tiempo. Dios te bendiga, María. Y también María, dice, a mí también me cuesta hablar con la gente. Dios lo bendiga. Hoy soy el pájaro, si lo oye. Está muy contento el pájaro. Bueno, dice, a mí también me cuesta hablar con la gente. Dios lo bendiga y nuestra Madre Santísima lo cubra con su manto. Gracias María, Dios te bendiga. Eh, ya, ya se cayó el pájaro. Carmina Alcalá, saludos desde Tennessee. Bueno, saludos hasta Tennessee, desde México. Dios te bendiga, Carmina. Elena Vázquez, buenos días hermano, bendiciones. Dios te bendiga, Elena, buenos días. Bueno, tardes ya, ¿no? Ah, ya vamos para las dos. De hecho, ahorita vamos a tener que retirar a las dos. Porque al rato viene la coronilla. Eh, Elena Vázquez, buenos días, hermano. Bendiciones. Eh, ya lo veí, ¿no? <laughs> eh, dice Mimi, un abrazo en Cristo. Con Dios todo es posible. Así es. También, evangelista, cuando usted anunció que iba a hacernos unos anuncios importantes, llegué a pensar que era por el correo que le mandé. Y la verdad me puse triste. Sí quiero hacer ese video, Damián. Sí lo quiero hacer. Eh, pero he venido, como ya lo habrás notado, he venido postergando hacer cosas. Mm, hay cosas que no he hecho. Eh, también tengo que contestar algunos correos que me han mandado y no lo he hecho. Y eso a mí me da mucha vergüenza. Sé que en parte es porque soy así. Eh, me cuesta hablar comunicarme con la gente. Eh, pero también porque. Pues vengo arrastrando algunas cosas que tengo que ponerme al corriente, eh, pero no te pongas triste, no lo hago para mal. Siempre hay que pensar que que Dios es el que lleva las riendas de todo, sí. Y si, si hay menos o mien, menos hay más o menos gente que se suscribe, eh, no pasa nada, no no pasa, no te preocupes tú, no no para nada, no te preocupes y no te pongas triste es para nada, al contrario. Yo te agradezco que me lo hayas dicho. Has tenido la confianza de decírmelo. Porque creo que eso no es bueno. Sí. Pero gracias también. Y no, no te preocupes, no pasa nada. Lisette Alpizar. Y igual no lo hago, igual sí lo hago, no lo sé. Todavía estoy pensándolo, pero a ti sí te voy a contestar. Claro que sí. Lisette Alpizar, gracias, gracias por el apoyo nuevamente. Dios te bendiga, Lizeth. Mónica Arias, descubrí hace poco el canal y me pareció de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Esperamos que regrese pronto y recargado. <laughs> Las pilas recargadas. Por favor, déjenos el link de los videos en la descripción. Te dejo el link del, del canal, del canal, de es este mismo canal <coughs> donde encuentras todos esos videos. Más te voy a dejar el link exactamente de los videos, donde están todos los videos. Por si lo, lo quieres ver, la vida de los santos. Yo sé que hay gente que le cuesta encontrarlo, a veces lo encuentran buscando en Google, pero vamos buscando de un video por un video. ¿no? Aquí está el canal con todos los videos, con todas las series que están ahí, por si a alguien le, le sirve. Gracias a Mónica, Dios te bendiga. Mimi, me miraré todo su trabajo. Eh, pues con una partecita, <laughs> lo que te alcance nada más. Eh, Carmina Alcalá, hola a todos, Dios me los bendiga, siempre a ti, hermano, también. Gracias, Carmina. Dios te bendiga. Gladys Martínez, y hermanito, a mí me da gusto escuchar la vida de los santos. Aprendo mucho sus frases. Eso es bueno, ¿eh? Y anotarlas mejor. Los santos pedirán al Señor por su salud y tengo fe, todo saldrá bien. Y bueno, ojalá salga bien y regresemos pronto. Mireya Navarrete, lo tendré en mis oraciones, hermano Francisco. En este tiempo escucharé nuevamente la escalera espiritual. Dios lo cuide en este tiempo de espiritualidad. Eh, ojalá, ojalá Dios nos ayude y nos acompañe. Y, y les invito a que vean lo que hay en este canal. Eh, Mimi MS, si y esa es muy buena idea. Eh, te miramos desde Taiwán. Mira, Mimi está en Taiwán. Estás bien lejos, Mimi. Dios te bendiga a ti y a todos los taiwaneses. <laughs> Ana Claudia Quintana, lo vamos a extrañar. No, no, no pasa nada. No, no se preocupen. Al rato regreso, al rato regreso a molestar. Dios te bendiga, Ana. Evita, bienvenida, Mónica Arias. Te invitamos a los demás canales. Bendiciones. Gracias, Evita. Y gracias, Evita, también, porque nos ha apoyado mucho en este canal junto con el Jonathan. Y Dios te bendiga, Evita. Angélica Moreno, bendiciones en, en su decisión y siempre está protegido. Si Esté protegido con el Espíritu Santo, cualquier camino que tome. Siempre oración por usted. Gracias, Angélica. Dios te bendiga y gracias por sus oraciones. Que de eso de eso pido mi limosna. Eh, Angélica Mejía, ben, bendito Francisco, bendiga. buen día, perdón, ya no leo. <laughs> pues tengo que ir al oftalmólogo. <laughs> buen día Francisco, se le va a extrañar. Pero si es por su bien espiritual, retírese. Eh, que Dios le bendiga y aquí repasaremos tus videos de la vida de los santos. Aquí lo estaremos esperando. Bueno, pues gracias Angélica, Dios te bendiga. También ella nos ayuda, pero ya en la fe católica. Eh, <laughs> Rosita R. mensaje. Diana Calderón. Buenos días. No, perdón. Buenas tardes. Bueno, Francisco, gracias siempre. Que Dios lo bendiga y lo ilumine. Siempre ya me estoy igualando en la historia de la salvación. Empecé desde el principio. Bueno, sirve que nos alcanzas. Nos alcanzas. Dios te bendiga, Diana. Eh, María José Bellido Esquerro. Que Dios te bendiga. Nos hace, no hace mucho que le sigo. Decirle que la historia de la salvación es una gran formación para mí. Es que de hecho... Es de lo mejor que, que hemos sacado aquí la historia de la salvación. Creo yo. Y la gente que la ha visto también piensa lo mismo. Es de las mejores series que hay aquí. Dios te bendiga, María. María José Bellido. Mimi, mi, me quiero conocer a esa vida de San Antonio, de Padua. Ya la, ya la conocerás. Ya mi letra era sola, hermano Francisco. Apenas me enteré de que, que había en vivo. Cuídate, descansa y recarga las baterías. Por cierto, creo que no compartí en Telegram. <laughs> Hablando de, no compartí en Telegram la transmisión. <laughs> déjenme lo hago así rápido. O sí, si la compartí. No me acuerdo. Eh, a ver, déjenme rápido. Comparto en Telegram la transmisión. No, no la compartí. <laughs> no la compartí. Por cierto. <laughs> Ahí está ya, ya se publicó en Telegram a los que tengan Telegram. A ver, ya vamos para dos horas, <laughs> para dos horas. y todavía hay bastantes comentarios. A ver, sigo. Sí, los últimos comentarios, perdón, pero me va a tener que retirar. Voy a leer un poquito más rápido. Siempre digo lo mismo <laughs> y, y no lo hago, pero bueno. Y estaba con, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Um... Emile contra el sol Francisco apenas me enteré de que había en vivo. Cuídate, descansa y recarga las baterías para regresar con más poder. Eh, bueno, yo voy a seguir poniéndome al día con tus videos. Gracias. Sí, 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 eso sería lo mejor. Eh, Juana Marta Flores Márquez. Claro, siempre en nuestras oraciones. Gracias, muchas gracias. Nelly Flores, el retiro de silencio es lo mejor para la conexión del cuerpo, mente y espíritu con el creador, como lo dice en la historia de la salvación. Con Moisés, la voz de Dios se escucha mejor en el desierto. Una de las partes que más me gusta de la historia de la salvación es la parte de Moisés. Moisés, si bien es muy, muy santo y el más humilde hombre sobre la tierra, como dice el, la misma Biblia, eh, también tiene sus resbalones <laughs> y, y es muy bonita su vida. Y de hecho, es la que justo la etapa que recién terminamos. Por eso de veras les invito mucho a la historia de la salvación allá en la Biblia es católica. Y Nelly Flores, ya, ya lo leí, dice Norma Parra, yo ando con mil actividades y no puedo descansar, porque trabajo de contabilidad no da respiro y soy sustento de mis hijas y mi nietecita, solo busco tiempo para orar. Señor lo ilumine, hermano Francisco. Eh, te entiendo, Norma, de hecho conozco a una norma, no es la misma, la ¿no? <laughs> norma que también es contadora y son personas que tienen mucho, mucho trabajo. Nada más yo te recuerdo una cosa muy importante que eh, no porque tengas mucho trabajo mm. debes hacer a un lado a Dios. Y no lo digo por ti, lo digo en general y aprovechando ya que tu comentario, eh, nacimos para alcanzar la salvación. Entonces eh, hay que dedicarle un poquito más tiempo a Dios, todos nosotros, y que el trabajo no nos coma. No es lo más importante el trabajo. Sí, es Dios. Y quizá podías poner después a la familia, al prójimo, al hermano. Eh, por eso hay que guardarle un espacio a Dios siempre. Dios te bendiga en tu trabajo, Norma. Eh, María José Bellido Esquerro, desde Zaragoza, España. Le esperamos y descanse lo que necesite. Estará en nuestras oraciones. Gracias, María. María José, Dios te bendiga. Evita, si les gustaría ser miembros del canal, y ahí viene el enlace, a los que se quieran suscribir como miembros del canal, eh, me apoyan con su membresía y un poquito cada mes y, y bueno ya ahí puso el enlace Evita, gracias Dios les bendiga Romelia García Huerta Dios te bendiga y te acompañe a donde tú vayas, donde tú estés. Ojalá, ojalá Dios me acompañe siempre y no me suelte de su mano, no deje que yo me suelte de su mano. Olga Jaime, buenas tardes, muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga Olga. Mi, mi, mi alegría, paz, amor, esperanza, caridad. Dios habla a través de la paz, a través del silencio. María Maciel, gracias, hermano Francisco, Dios le acompañe y lo llene de bendiciones. Gracias Silvia, Dios te bendiga. Eh, me estoy fijando que ya no he tosido casi. Nelly Flores, Dios lo bendiga, hermanito. Yo lo llevo en mis oraciones. Gracias, Nelly, Dios te bendiga. Jacinto, Benito, pues, ¿qué pasó? <laughs> ¿Qué pasó? Bueno, ya expliqué en el primer, la, al principio del video, ¿no? Eh, pues, cuestiones de salud y cansancio. Eh, pero ahí lo explico más ampliamente. Dios te bendiga, Jacinto Gladys Martínez. Gracias por contarnos de San Antonio. Yo lloré mucho al ver su película de San Antonio. Y eh, Bueno, ya vamos a ver la, la vida, la biografía de San Antonio. Es muy bonita, muy, muy bonita. Hay una más larga, pero es demasiado larga. Y ahorita como que mi garganta no me aguantaría tanto. Pero esta que tenemos es bonita, es muy bonita. Eh, vamos con fue Gladys, ahora vamos con Alberto López, la Biblia, Filipenses 4:6. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Así es. <coughs> por eso hay que retirarse a hacer oración. y sí, un ratito al menos. Alberto López, la Biblia, Filipenses 4:7. La paz de Dios que supera todo conocimiento. Custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues Dios te oiga y custodie mi corazón en estos días. Sí. Que a veces cuando uno se descuida un poquito, ahí entra el maligno. Eri Cervantes, tome su tiempo, hermano Francisco. Lo voy a extrañar, Dios lo bendiga. Pero sea lo que Dios quiera y que se haga su voluntad y aquí lo esperamos. Gracias, Eri, Dios te bendiga y gracias por el apoyo. Alberto López Filipenses 4.8. De hecho, está. Versículos seguidos, a ¿eh? lo que estoy viendo. <laughs> Dice: Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Pues que así sea. Dios te bendiga, Alberto, y gracias, gracias por el apoyo. María González, hermano Francisco, cuídese, descanse, recupérese y lo esperamos pronto. Dios así lo quiera. Pronto y regresemos. Daniel Muñoz, Lucas 22, 40, 44. Leal y medítelo. A mí me ha ayudado mucho. Jesús, eh, ahora va todos los días para tomar buenas decisiones en compañía del Espíritu Santo. Por usted, hermano, de todo corazón. A ver, Daniel, pues de una vez. <laughs> de una vez. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. A ver. Lucas 22, 40 y 44. Vamos a abrir la Biblia. Digital, por cierto. Alguien me preguntó. ¿Qué Biblia digital tengo? Tengo la. Es un software, se llama SWord Y en ese pueden meter uno varias versiones de la Biblia. <laughs> en este caso tengo como unas seis o siete. No oh, son más, de hecho. Son como unas 10. Sobre todo la que uso la de Jerusalén. Vamos a Lucas. ¿Qué? ¿Lucas qué? Se me olvida. <laughs> Lucas, ah, no lo marqué. Aquí está, Lucas 22. Uh, a ver, Lucas 22, ¿qué? 40 creo que es la pasión, ¿no? Eh, dice el 39 y salió, salió, y como de costumbre, fue al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar, llegado al lugar, les dijo: Pedid que no caigáis, ca caigáis en tentación. Y se apartó de ellos como. A, un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel venido del cielo que les confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. A ver hasta cuál versículo. Bueno, voy a hacer hasta el 46. Vamos a leer: Levantándose de la oración vino donde los discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo, ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Ya que dices esto, bueno, ya que me recomiendas esto, eh, mucho de lo que dice aquí es precisamente por lo que me retiro un tiempo. Bueno, no es mucho tiempo tampoco. Me quiero retirar porque... Siempre está la tentación de la soberbia, siempre está la tentación de sentirse superior. Es una tentación muy poderosa, lo veíamos con San Juan Clímaco. Yo creo que San Juan Clímaco me viene dando pedradas desde hace. Bueno, desde que empezamos, ¿verdad? <laughs> pero. Pero los últimos tres capítulos me dio desde. desde la vanagloria. Luego vino la soberbia o el orgullo. Y finalmente, ¿cuál fue? Las blasfemias que, bueno, ahí no. Me pegó mucho, pero no porque me esté pasando ahorita, sino porque ya me pasó. Y todo habla de qué, de la soberbia, del sentirse muy importante. Y dice el Señor, hay que orar para no caer en la tentación. Entonces, ¿cómo voy a orar si por lo que traigo, por la carga que siento, ya ni siquiera los, les decía ayer ni siquiera o hoy en la mañana, ni siquiera el rosario lo puedo disfrutar ya. Lo siento muy pesado, la coronilla, que son diez minutos, lo siento muy pesado. Entonces necesito apartarme, necesito hacer silencio. Eh, como bien dice el texto, sí. Dice la palabra, eh, para no caer en tentación. Y ojalá que, como también dice aquí, un ángel viniera y me consolara, me confortara. Por eso. Pero bueno, lo que Dios quiera, ¿no? Lo que Dios quiera. Eh, pero gracias, gracias por la recomendación. Me, me hiciste recordar esto, ¿no? gracias Daniel eh, últimos comentarios de veras ya me tengo que retirar ya son las dos de la tarde eh, y al rato vamos a la coronilla dos modos el día lunes de la próxima semana va a ser la última transmisión y vamos con a ver rápidamente les dije hace rato no ahora sí ya voy a leer rápido y <laughs> no leí rápido dice Nancy Araujo bendiciones hermano Francisco te vamos a extrañar gracias Nancy Dios te bendiga Javier Francisco de Jesús y de Teresa. Es una lástima que se ausente. Sus temas son acortados en. Son acortados en su opinión. Acertados. De, no, les decir, que ya no veo. <laughs> Siempre tomaba algo para mi vida espiritual. Dios lo siga bendiciendo en Jesús y Santa María de Guadalupe. Se queda todo el material. Hay mucho material que muchos de ustedes no han visto. Ahí está todavía. Ahí se va a quedar, ningún video se va a borrar. Todo va a estar ahí. Y así es que no, no se preocupen. Y si puedo incluso publicaré videos cortitos si sí puedo, no lo prometo eso, pero si sí puedo, eh, gracias a quien fue, Javier, gracias Javier Josefina Ramírez Maldonado hola hermano Francisco, te mando saludos cariñosos oraciones y bendiciones mi esposo enfermo, cuando tengo tiempo seguiré todo lo que dejas mi esposo enfermo, a ver pues ojalá, ojalá Dios eh, sane a tu esposo, le dé su salud y a ti te dé fuerza para continuar acompañándolo y gracias por tu oración. Eh, mucha falta. Mira. Si Dios te bendiga, Josefina. Cecibel Enriquez, bendito Dios. Que todo queda grabado para seguir trabajando mientras vuelve. Para seguir viendo la vida de los santos. <laughs> ¿Y qué quiere Dios de nosotros mientras volvemos? Mela Moli. Eh, mela Moli. Pero van a borrar los videos. No, no, no. No se borra nada. Aquí se queda todo. Eh, Mimi M. Qué hermoso. Hay tanta gente que lo queremos. El amor de Cristo es parte de lo que usted dado de sí. Se los decía en la mañana, ¿no? Eh, yo siento el cariño de la gente. O se los dije ahorita. Ya no sé, ya, ya no, no he hecho bolas. Pero sí, sí. Y eso sí lo voy a extrañar. Mucho, mucho, mucho. Teresa Webb. Yo no he visto El Señor de los Anillos. Eh, bueno, entonces, si no lo has visto, pues no pasa nada. Pero a los que lo han visto y les gusta, pueden ver eso, ¿no? Eh, como el libro, bueno, las, toda la saga del Señor de los Anillos tiene muchísima similitud con la palabra de Dios. Mm, y eso está en el canal de Coinunía Católica, esa serie. Es una serie chiquita, no, no es muy larga, son videos chiquitos. Mm, Paz Torres, Dios lo bendiga. Y, y ore por nosotros, gracias. Eh, sí, claro que sí. Sí, 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 a veces me olvida. <laughs> Pero sí, claro que sí. A veces uno es medio egoísta y no más pide por uno. <laughs> Pero no, hay que pedir, hay que pedir que, que Dios les acompañe a todos ustedes. Que sigan en ese proceso de conversión, que es hasta que, hasta que si terminemos en esta vida, estamos en ese proceso de conversión. Dios te bendiga, Paz. Evita, hola, Mela Molly. Todos los videos se quedan. Gracias, Evita. Eustacia, Eustacia Suter, eh, que Dios te bendiga desde Suiza. Mira, saludos hasta Suiza. A ah, Eustacia, Dios te bendiga. Martín Ruiz. Dios lo bendiga y le mande su salud para que siga transmitiendo tantas enseñanzas que nos ha dado. Dios lo siga bendiciendo. Gracias, Martín. Dios te bendiga. Estrella García, Dios lo bendiga. Feliz descanso y que el Espíritu Santo te renueve. Ojalá, ojalá, renovados en el Espíritu Santo. Eso sería extraordinario, ¿no? Dios te bendiga, Estrella. Jorge Sánchez, este es uno de los mejores canales en los que estoy suscrito. Dios lo bendiga y gracias por todo lo que nos ha aportado para nuestro aprendizaje y salvación. Bueno, gracias a Dios y gloria a Dios. Este bendiga Jorge Juan Ma. Dice: Hola, hermano Francisco, muy buenas tardes. Recién me conecto. ¿Qué le pasó? <laughs> Muchas gracias y disculpe. Bendiciones. Nada, nada malo. Eh, me cansé. <laughs> me cansé un ratillo. Al rato regresamos. No te preocupes. Gracias, Juan Ma. María MB. Hola, eh, hermano Francisco. Vuélvanos con mucha salud y alegría. Alegría, a lo mejor sí. Salud, no sé, pero alegría, sí. <laughs> Espero que sí. Oremos por, oraremos por usted. Muchas bendiciones. Cuídense mucho, gracias por tus excelentes videos. Gracias, gracias. Eh, siento que no merezco todo lo que me están diciendo, pero gracias. <laughs> Dice Fabi Pérez, Pérez Pérez Segura. Perdón, voy llegando, ¿por qué se va, hermano? <laughs> eh, me voy porque voy a tomar unos días de descanso. Gracias, Fabi. Dios te bendiga. Eh, Guadalupe Rodríguez, mensaje retirado. Eh, Teresa Whip, ¿eso crees tú que no? Pero solo Dios sabe que sí y cuáles. Bueno, no, no entiendo el contexto y <laughs> me perdí, pero gracias, Teresa. Eh, Mimi, M, pronto compartiré muy pronto. Eh, ojalá, ojalá, hay que compartir nuestra fe. Dios te bendiga, Mimi, Evita. Hola, Fabi Pérez, Pérez, segura. El hermano Francisco se va a tomar unos días de descanso. Gracias, Evita. Chamile Contreras. ¿Alguien más tiene problemas con el video? Lo escucho por partes. No me digas eso. A ver. Eh, ¿se oye bien? Yo creo que es contigo. Algo, algo está fallando, yo creo. Pero parece que está bien. De hecho, ya habría puesto a alguien más, ¿no? Eh, bueno, seguimos con... ¿Qué razón? Ya, 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 no, ya nos vamos, pero no nos vamos, ¿eh? Eh, Vamos con Ana Paredes. Saludos de Chicago, Illinois. Bendiciones, hermano Francisco. Lo vamos a extrañar. Que Dios lo acompañe y nuestra Madre Santísima lo cuide. No, no me extrañen, aquí se quedan los videos, Véanlos. <laughs> se, los, se los comparto. Gracias, Ana. Dios te bendiga. Mimi M, no. Bueno, sigo perdido en el. sin contexto ahí. <laughs> Nelly Flores, descanse, hermanito. Usted no es Sansón. No, no, para nada. <laughs> oh, el hombre verde de los Avengers, mientras voy. Mientras voy a meditar, estoy de la salvación, la escalera espiritual y la pasión nuevamente con Santa Catalina Emery. No sé si en 15 días te alcance para todo eso, pero. <laughs> Ojalá, ojalá y sí. Dios te bendiga, Nelly. Dale Alvarado. Hola, hermanito Francisco, Dios te bendiga. Siempre lo vamos a extrañar. No pasa nada. De al rato regreso, no, no pasa nada. Dios te bendiga, Dalia. Vicky, buenos días, hermanito Francisco. Si es por su salud, está muy bien. Para que vuelva con más ganas. Lo extrañaremos mucho, pero le mando muchas bendiciones. Eh, gracias, gracias. Sus bendiciones es lo que me va a levantar más. Jamil eh, Contreras dice, hola Evita, el video se escucha bien o solo yo tengo ese problema. Eh, yo creo que solo tú lo tienes, Jamilet. Yeah, eh, Dios te bendiga. Nelly Flores, su garganta, se va a santificar con el descanso. Y vamos a ver si contesta a los correos. Uh. <laughs> Ojalá y sí. Ojalá y sí. Eh, dice Blanqui Moll. Eh, hermano Francisco se le va a extrañar. Dios lo bendiga. Gracias, Blanqui. Dios te bendiga. Eh, MR Luis M207. Te agradezco por tus canales. Ojalá un día. Dios te conceda saber lo importante que es tu trabajo. Gracias a ti, mi familia. Yo rezamos la coronilla. Gracias a Dios. Eh, me quedo con lo último que dijiste. Gracias a Dios. <laughs> gracias a Dios. No gracias a mí. Gracias a Dios. Eh, Dios te bendiga y gracias. Me gusta tu testimonio que diste aquí, en pocas palabras. Dios bendiga a tu familia. Eh, Lucrecia Ramos, que regrese pronto. Dios lo acompañe y el Espíritu Santo lo ilumine. Hacer lo que hizo Jesús a ir al monte, sí, vámonos al monte a hacer silencio. Eh, Dios te bendiga, Lucrecia, a ti y a tu familia. Juan Diego, póngase en amparo de la Santísima Virgen María y se haga la voluntad del Padre en el nombre del Señor Jesucristo, presto a la voz del Espíritu Santo. Ojalá, ojalá, ojalá hagamos la voluntad de Dios, ojalá nos ampare la Santísima Virgen y os ilumine el Espíritu Santo. Evita, si se escucha bien, Chamilet. Sandra Forever, eh, acuérdese que aquí tiene discípulos. No, yo no tengo discípulos, no, no, son de Dios, yo no tengo. Ahí sí te, te patinaste, ahí patinó Sandra. No, no, son del Señor. Sí, sí, no, no, no. Eh, ahí sí tenga mucho cuidado porque luego uno se fija mucho en él, en la persona y no se fija en el Señor. Eh, acuérdese que tiene discípulos y verá que no va a perder su tiempo porque tiene mucho para darnos. Gracias, Sandra, Dios te bendiga. Valentina Jiménez, cuando decías de estas vacaciones, Oaxaca es hermoso eh, sí, 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 de hecho es bellísimo sus playas son muy bonitas eh, pero no me gustan las vacaciones, no me gustan Oaxaca sí, las vacaciones no, gracias Valentina María Mireles eh, saludos de mis Francisco, así es, un poco de descanso, Dios te bendiga, hoy y siempre, adelante Dios, con usted siempre amén, amén, Dios te bendiga María un poquito, nada más, un poquito de descanso María Almeida ¿Cuáles son los canales que hay? Me interesa la Biblia. Eh, a ver, la Biblia es católica. Ahí lo puso Evita. La Biblia es católica. Eh, la vida de los santos, que es este. Eh, coinonía católica, se escribe con K, coinonía católica. Y la fe católica. ¿sí? Esos son los cuatro canales. El único que queda exactamente igual, ese no le voy a mover, ese va a seguir publicando, es la fe católica. Eso va a continuar con Rosario, Coronilla y Evangelio Diario. Los demás van a parar un poquito un poquito nada más de hecho el de economía está parado <laughs> ya hace mucho pero ya a ver si ya regresamos con él tengo buenos planes para ese canal pero no me alcanza a veces la el tiempo no sé <laughs> quizá desperdicie mucho tiempo en otras cosas que no valen la pena eh, ya me perdí ya son los últimos comentarios, ahora sí, ya parece que se están acabando. Dice María Almeida, ay, ay, ay. Mimi M, así he estado año y medio, hermano, encerrada. Bueno, Dios te, te dé tu salud primero y te ayude a ir saliendo poco a poco. Dios te bendiga, Mimi. Eh, la Biblia es católica, ahí está el canal, la historia de la salvación. Eh, gracias, Evita, ahí está el enlace. Eh, Edan Drew. ¿Cuáles canales más hay? Bueno, ya se los compartí. Gracias, sean Dios te bendiga. Eh, Narcisa Calderón Robles. Hermano Francisco, que Dios le, le dé fortaleza en su retiro espiritual y orará por nosotros. Eh, desde Ecuador, mira, saludos hasta Ecuador. Dios te bendiga a Narcisa y claro que sí. A ver si me acuerdo de ustedes. Ojalá y sí. <laughs> Ojalá y no sea tan egoísta. Eh, dice Mimi M, sería maravilloso, yo cambiaba. Por los hospitales mirando face terminal. A ver, no entendí esa parte. Mirando face terminal. Eh, no entendí eso de mirando face terminal. Yo caminaba por los hospitales. Eh, Será miras, mirando el rostro de gente de etapa terminal. No sé. Y eh, no, no quiero decir eso. No va a ser que no. sea. Pero gracias, mi, mi Dios te bendiga. Amelia Pérez. Hola hermano Francisco. Que Dios lo bendiga. Que dice mucho. Hace mucho no lo veía. <laughs> Bueno, y ya nos viste hoy, hoy que nos estamos despidiendo. Dios te bendiga, Amelia. Eh, y llegaron muchos comentarios. A ver, se me movió aquí el chat también. Eh, a caray. Eh, no, ya. Según yo, faltaban dos comentarios por leer nada más, pero llegaron más de la mitad. Ay, Dios. No, ya no, ya no los voy a leer. Sí, los leo. De hecho, ahorita desconectándome los leo, pero ya no va a ser en directo, que me tengo que retirar. Dice Lidia, son más de 400 likes. Bueno, vamos a checar eso nada más. Y ay, discúlpenme que ya no lea todos los comentarios. No sé cuántos comentarios tiene este video. Más así se los digo. ¿Tiene. 600? No, no es cierto. No, no me dice cuántos comentarios tiene. Cadencia del chat. Actividad de los usuarios, aquí debe de estar. No, no aparece. No, no me dice cuántos comentarios van, pero yo siento que he leído muchos comentarios ya. Y todavía hay más. No, pues gracias. Gracias de todo corazón. Al rato los leo. Eh, les digo, todavía nos vamos a ver el lunes, el lunes por la mañana a las 10.30 o a las 10. Es que hoy, de hecho, transmití a las 10 de la mañana allá en la, la Biblia es católica porque luego el calor no me deja. Y ahorita no tengo tanto calor porque dejé prendido el aparato y el, son, el micrófono no lo está captando. Bendito sea Dios por eso. Bueno, les iba a decir nada más checar los likes. Hay 245 personas todavía viendo. Y gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias por su apoyo y por su cariño. Eh, les digo, regresamos pronto. No, no es mucho tiempo. Y hay 694 me gusta. Ojalá lleguemos a 700. Si no le has dado me gusta y le puedes dar. Ya nos faltan nada más 6 me gusta para llegar a los 700. Eh, voy a tener que despedir. Ahorita leo sus comentarios. Eh, mientras estoy esperando la coronilla, voy leyendo los comentarios. Gracias, Dios les bendiga eh, de todo corazón. De veras, gracias. No sé cómo pagarles todo el cariño que me han dado. Eh, bueno, ahora sí. Llegamos a 702 me gusta. Bueno, ya. 707. <laughs> bueno, nos despedimos pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos. Pasado mañana con la vida de San Antonio de Padua y el lunes con. ¿Quién? Lunes con San Juan Clímaco. Ah, y ahí en la fe católica, digo, en la Biblia es católica, nos vemos el sábado con el comentario al Evangelio del Domingo, que será el último también. Así es que, bueno, el último por una temporada. Ahora sí, adiós. <laughs> Me despido ya, ahora sí, adiós. Y a ver. Ahí está.